Gracias, Sonic. Soy el Rumpi y la primera vez que vine a Vértigo, lo estaba pasando bien, gozaba con la credibilidad del pueblo. ¡Bien! No estaba todo perfecto, pero llegó el pollo al día. Todo mal, pues. Ahora vengo de nuevo sin cadenas, miren, estoy libre, vengo con todas las ganas, voy a llegar hasta la final. Nos vemos. La primera vez que fui a Vértigo me reventaron. Me hicieron revelar mi ida a Asado Gigante. ¡No, no! Y contar cuál es mi segundo nombre. Yo Eli. Y además me pegué un potazo de aquello. Pero ojo, esta vez voy a Vértigo y voy con todo. Me vieron en el primer capítulo. Me humillé con Yerko. Mira, dejo la huella del caracol, mira cómo pena la rabia. ¡Ah! Tuve ahí de weón, bailé, canté. Soy un amor. Me fue al hoyo. Esa vez, esa noche, quiero verlo todos conmigo, ¿ok? Solamente conmigo. Bueno, como saben, estuve en Vértigo y me fui eliminada. Camila Andrade. Y la verdad es que sí, me fui un poquito picada porque más encima conté intimidades. Terminamos hace 2 meses. Bailé zumba con Rodrigo Díaz. Fui tan picada que dije, bueno, me tengo que llevar a Nicolás Mazú. Así que esposé al Nico Mazú. Pero ahora exijo y quiero mi revancha. Hace poco estuve en Vértigo.
Fui el único de los que van a estar en el programa de hoy que llegó a la final. ¡Y perdí! ¡Perdí! Di todo. Lloré. Una mierda, no sirvió de nada, pero cuidado, que hoy voy a ganar Vértigo. Estoy súper picada porque fui la primera eliminada del primer capítulo de Vértigo. Y más encima, brindé un momento maravilloso, sensible, con la Maya Ford. Igual me eliminaron. Porque fui la primera eliminada del primer... Ya, no, estoy diciendo mucho primero, ¿no? Pobre. Bueno, pero no importa, voy por la revancha y espero que esta vez también me eliminen temprano porque así me devuelvo a mi casita a ver a Yerko Puchento desde mi camita. Para todo. Sí. Así es, Cecilia. Les quiero decir que hoy día venimos con un capítulo de revancha. Oye, muchos de ustedes estuvieron a punto de ganar. Otros buscan una segunda oportunidad y hoy día la van a tener. Pero nos vamos a jugar con todo el día de hoy. Cecilia. Hoy, pero con todo. ¿Estás preparada? Será una noche hot, bastante sensual. Sí. Sí, viene muy guapo, estupendo. Tú también estás regia. Me encanta ese pañuelo, me trae recuerdo. Lo que me regalaste. ¿Guardaste la tarjeta? Sí, muy lindo lo que me dijiste, que querías que lo tuviera aquí en el corazón. Ay, ¿ah? Se quita el corazón. Y el vestido a mí me gusta. Creo que hoy día vamos a jugar una carta. Vamos a jugar todas, una carta. Todas las cartas. Y este aplauso primero de esta noche, ¿para quién? Para Power Peralta, que nos hicieron esta extraordinaria abertura en vivo y en directo. Directamente desde Hollywood a nuestro escenario aquí en Vértigo. Oye. Ellos están aquí además abriendo su tercera escuela, su tercera academia en Maipú, tengo entendido. Maipú. Buenas noches. Buenas noches, estamos muy felices de estar acá en Vértigo. Poder conectarnos con la gente en sus casas, el público que siempre ha apoyado lo que hemos hecho. Y como tú bien dices, estamos acá en Chile por 2 semanas y una gran misión que tenemos es abrir nuestra tercera academia en la gran comuna de Maipú. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Felicitaciones! Este nuevo aplauso para Power Peralta y para su equipo de bailarines, realmente excepcional. Gracias, muchachos. Con este aplauso despedimos a Power Peralta y damos comienzo a lo que va a pasar hoy. Señoras y señores, aquí comienza Vértigo. Que ha llegado el momento de que participen con nosotros a través, como siempre, de la aplicación. Más de 200.000 descargas. Es un fenómeno, Cecilia. Un fenómeno. Además, por supuesto, a través del mensaje de texto, recuerden que están jugando para eliminar. Y hoy se pueden llevar un set completo de la Copa América, Cecilia. ¡Así es! Tan solo quedan 8 días para el gran debut de nuestro país. Por supuesto, muy emocionado. Y esta noche usted se puede llevar un set completo de la Copa América, marcando el 13-13 y eliminando, como siempre, a través de su teléfono. Y atención, porque uno de ustedes se va a ir de viaje. Y se va a ir a un viaje espectacular. Si quieren, pasen la silla nomás, chiquillos. No se preocupen. Pasen nomás, pasen. Se los veo ahí que están todos agachados. Para que vean que el equipo del equipo que tenemos nosotros aquí, miren. En vivo y en directo. Pasen nomás.
fantástico. Pase nomás tranquilo, mira, mira. Oye, Martín, pero cuenta dónde se van a ir nuestros el que gane. ¿Sabes dónde se van a ir? ¿Dónde? Se van a ir a Aruba. ¡Wow! Muchas gracias. Atención, porque el premio de hoy es increíble. Se podrán ir a Aruba y, por supuesto, disfrutar de un viaje increíble. 7 noches, todo incluido para 2 personas. Se lo pueden ganar hoy día jugándosela con todo a Aruba, aquí en este Vértigo Picado. Ya. Muy bien. Y vamos a comenzar, Martín, con un brindis espectacular, deseándole toda la suerte del mundo a nuestros 6 invitados. Gracias a Cabanza, con este vino tan extraordinario que viene, por supuesto, en un gran envase. El Gran Reserva de Cabanza de Santa Rita. ¡Salud! ¡Salud! ¿Comenzamos? Comencemos. Comienza el Muro de la Verdad, que es presentado por Claro, acá en Vértigo. Bueno, esta noche Martín viene más extremo que nunca y viene con una gran sorpresa. Y está en la sección, por supuesto, donde nuestros invitados, como siempre, tienen que enfrentarse a una pregunta del pueblo y, obviamente, contarnos momentos especiales de su vida que les han afectado en su vida y que probablemente van a ser portada en algún diario mañana o noticias, sin lugar a dudas. Vamos a ver, porque la primera pregunta es para Pancha Merino. Ay, ¿por qué? Partimos con Pancha. Atención, Pancha, mire. Vamos al mundo. Ay, qué miedo. Pancha, la última vez que viniste a Vértigo le pediste disculpas a Ana Tijoux por haberla tratado de nana. ¿Le pedirías perdón a Scarlett Cárdenas por haberte burlado de su aspecto físico? ¿Cómo? Aquí la pregunta la hacen ustedes mismos. Felipe Villarte, pinta chacho. Yo dije que era un Muro de la Verdad muy especial. A ver, ahí está. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Acá hay un personaje que se llama Yerko Puchento, que se burla todos los programas del aspecto físico de las personas y nadie lo juzga. Yo en el programa en que trabajaba, mi trabajo era, mi rol era humor. Ahora, en el caso de Scarlett, me acuerdo que esa talla me la dictaron por el Sono. Yo ni siquiera sabía, dije, ah, está peinada como, creo que era un nombre de un futbolista. Fue una talla interna. Lamentablemente, yo como actriz, siempre me costó mucho disociar las tallas internas. ¿Pero qué dijiste específicamente, de acuerdo? Ay, no, sí, parece, está peinada como, no me acuerdo quién futbolista era, pero... ¿Bien? Como no, que era Salo Rey. Claro, que, claro. Se que peina parece, como que, Salo Rey. Está peinada como el Salo Rey. Y bueno, y nos reímos y todo. De verdad, yo me río harto de mí misma. Yo tengo un humor bien ácido conmigo misma incluso. Entonces, por lo tanto, siento que el resto debería aceptarlo también. A veces no lo aceptan. Y se armó una polémica que me acuerdo al otro día yo te pedí disculpas, me sentí súper mal porque tú te sentiste mal, porque si tú te hubieses reído no hubiésemos reído las dos. ¿Te sentiste mal de verdad, Scarlett? ¿Sí? ¿Te molestó? Es que me dijo guatona. Y eso yeah. No se perdona. No. Claro, oye, aquí Yerko Puchento le dice gordo al hijo de la presidenta todos los días jueves. Porque y nadie se lo merece. Y bueno, pero hay un tamaño distinto. Ya, pero, no sé, pienso yo. La Scarlett, a ver, mira, la Scarlett además tiene caluga. Tiene caluga. ¿No? Tiene caluga. Por favor, no, es súper deportista. Es que convengamos que ese sí que es guatón. Ese sí. Ah, sí. Claro. Yo no. En rigor, Ecuador. Claro. Y fresco también. No. frescura, porque es fresco, lo sano, tiene una piel maravillosa, no entiendo. Ah. No, mira, sí, lo que me pasó fue lo siguiente. Yo le dije a la Pancha el día siguiente, mira Pancha, yo nací en un hogar súper humilde, pero si de algo sé es de respeto. Pido lo que doy todos los días, respeto. Y mi mamá se cree la muerte conmigo, va a la esquina a comprar pan y nadie le está preguntando. Y ella dice, mi hija es la periodista Scarlett Cárdenas. Ah. A nadie le importa, pero a ella sí, ¿te fijas? Y cuando ella siente que su hija peleó contra muchas cosas, la pobreza, lo que haya sido, las tremendas dificultades que tienes que sobrellevar para poder llegar a tener un título universitario cuando no tienes la condición económica para llegar a tenerlo, logras lo que para ella fue un sueño y viene la Pancha Merino y me dice guatona y que me peino como Salo Rey, ¿eh? Entonces mi pobre mamá se cayó al suelo. Te dolió. Yo dije, le pongo el pecho a las balas porque trabajar en televisión es duro. Pero mi pobre madre ahí en Coquimbo se lo sufrió. Pucha, yo le pido disculpas a tu mamá. La verdad que me pasé años pidiendo disculpas, pero la verdad que a mí me gusta reírme y era el rol también. Y muchas veces me equivoqué. Y también tuve problemas con mi amigo Romy.
O sea, chuta, pero después nos abuenamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le dijiste a Rumpi? No, lo que pasa es que el Rumpi una vez me dijo, fui al estreno de una película, él, o no me acuerdo, estaba en un carrete, y lo conozco, o sea, desde que hacíamos comerciales. Años. Desde que mi mamá se le acercaba a decirle, por favor, dale a la Panchita el Ritalin. Y yo era la farmacia de Pancha Merino en un comercial cuando oye, era muy chiquitita. Tu mamá dijo que te tomara la pastilla. ¡Cállate! Bueno, y me acerco al Rumpi y le digo, ay, Rumpi, llámame para una película algún día. Y me queda mirando y me dice, perdón, tú ya no eres actriz, tú haces farándula. Yo me quedé así, helada, pero ¡ay! Este nano me lo va a pagar algún día, me lo va a pagar. Este nano. Y después estrenó otra película, que yo la fui a ver, no era tan mala. No, no era mal. No era mal. Pero tenía sus defectos. Ya, pero... Que la Pancha trata como arreglarla y la caga más. Pero tú, bueno, eres de repente... Bueno, eres muy frontal, pero también a veces un poquito ácida además. ¿No te arrepientes de repente de las cosas que dices? ¿No te juega en contra? ¿Tú piensas? O sea, en el fondo me arrepiento cuando la gente se sientería. Igual yo trabajaba en un programa diario que sí se burlaban harto del poto, que yo era guatón. A mí también me decían gorda en una época, que estaba gorda, que tenía poto zapallo. Entonces yo estaba como un poco acostumbrada a ese ritmo, ¿cachai? Como más mimetizada, como, ah, el poto zapallo, ahí viene la señora Trememunda. Y llegaba yo, me hacían pararme arriba de la mesa. Entonces, como que yo me río harto de mí mismo, pero hay gente que no tiene ese sentido del humor, que no nació con ese sentido, y cada uno es como es. Ahora, yo le pedí disculpas a Scarlett. Cierto. En el caso de la Anita Tijoux, te recuerdo que en el recital Lollapalooza, millones de personas le dijeron ese término, y yo me colgué de eso. No es que yo lo haya inventado. Claro. Ya no tengo tanta crítica. ¿Y te has generado problemas, Pancha, como para enfrentar nuevas pegas, por ejemplo, ahora que ya no estás en televisión? ¿Tú sientes que eso te juega en contra o a veces te juega a favor también ser tan directo? Mira, ¿sabéis qué? Yo siempre he querido ser sincera. O sea, yo no sirvo para mentir. Y creo que... Y a mí me gusta la gente sincera. Probablemente no queda bien con Dios y con el diablo. De repente cae mal, dice cosas chocantes. Pero a mí me gustan los personajes sinceros. Y al que le gusta bien y al que no, está bien también. Yo no voy por la vida tratando de caerle bien a todo el mundo. Nunca ha sido mi personalidad. Se le no nota, me fácil. ¿Eh? Lo hace bien. Oye, Panchita. Oye, Panchita. Lamentablemente, no es mi personalidad. Yo creo que uno en la vida tiene que ir con lo que uno es. Yo no saco nada con hacerme la simpática, ni siempre quedar bien, ni decir nada chocante, porque no es mi personalidad. Y Dios me hizo así, y así voy a ser siempre. Y pucha, si no le gusta a la mayoría de las personas, no puedo hacer nada, esta soy yo. Ahora, Pancha, tú cuando viniste acá al programa, ¿podría ir mejorando? ¿Me podría ir arrepintiendo de situaciones que he hecho? Una pregunta, ¿actriz? ¿Volver a ser actriz, a trabajar en ello, no? Sí, tengo un proyecto de teatro, voy a volver a trabajar, voy a hacer teatro, de hecho. Bueno, sí. Pero en el fondo, iré mejorando espiritualmente, porque en el fondo me tengo que mejorar, tengo que crecer como una mejor persona, todos tenemos ese deber. Pero más allá de ser una cínica o estar siempre como una persona absolutamente sin opinión y sin decir lo que siente, no lo voy a hacer jamás. Bueno, ahora dime una cosa. Cuando tú viniste para acá la otra vez al programa, no pediste permiso a Chilevisión. ¿Tú crees que puede haber incidido en el hecho de que luego te desvincularan o te fueras de ahí del canal? No, mira, sí pedí permiso y me dijeron que no. Ay, no, si me la quiero comer. ¿Qué? Sí. Y igual. Yo pensé que... No, claro, no pedí permiso y me fue mal. Pero no, me dijeron que no. Me dijo que no. A la persona que le pedí, sí. Pero la verdad que yo ya estaba desvinculada. A mí me... Yo cuando estaba... Ya me iba casi a mi postnatal, yo ya me estaba dando cuenta que las situaciones eran diferentes. Prenatal, perdón. Pero sentías que ya no iba a volver. Claro. Después me llamaron a principio de diciembre... Para decirme que iba a seguir en el canal, que me iban a dar un tiempo, porque había tenido una guguita y bueno. La verdad que sabes que yo no prefiero no entrar en conflicto, yo estoy súper agradecida, estuve años en ese canal. Hoy en día se ha hablado mucho, me da mucha pena lo que está pasando el canal, espero que todo sea para mejor. Y prefiero salir y mirar el vaso lleno y la vida tiene muchas vueltas y todos los cambios son para mejor. No es primera vez que me pasa, no es primera vez que me voy de un canal. No es primera vez que me quedo sin pega, me ha pasado otras veces. Y siempre en algún minuto yo digo, ¿sabes qué? Esto
esto me sirvió, esto fue para mejor. Para mejor. Esto reaccionó a este cambio. ¿Sí? Veamos qué opina el público de que yo no te creyó, Pancha. Veamos. Ay, pero ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser? Pero Panchita. Se escante, se mueve la risa, mira. ¿Te anda pegando bien? Ay, Dios mío. Bueno, la segunda persona, nuestro segundo gran invitado en enfrentar el muro, mi querido Rumpi. Ya, ¿estás preparado? Vamos sí, al muro. Sí. Rumpi, desde hace mucho tiempo te escuchamos en la radio que nos das consejos amorosos a todos. Ahora, imagina que tu hija tiene 17 años. ¿Qué consejo le darías a ella si llega con un pololo a la casa como tú, pero a tus 20 años? Oh, oh. ¿Ah? Si llega con uno como yo a los 20 años, ¿qué consejo primero? Que lo disfrute. ¿Verdad? Que lo pase bien. Que sea respetuosa, que le ponga condón. Sí, pues, obvio. Que me avise si no va a llegar. Que puede hacer, tiene 17, que puede hacer lo que quiera, pero dentro de la casa, pero que no se escuche mucho. Oye, pero gran suegro entonces, cero celo. Y que ojalá sea de la UPO. Si es un colombino, la obvio. ¡No! Ahí. Claro. Chucho. Ahí no. Oye, no, a ver, o sea, yo creo que a los 17 años, a esta altura, ya cuando tengan 17 años, yo creo que no hay mucho que decir, ya la pega ya está hecha, y uno ve cómo. Oye, cómo pero estamos hablando de ti a los 20, no es cualquier novio. ¿Ah? Oye, pero chiquero, ¿no? Tanto. ¿Cómo eras a los 20? A ver. ¿Yo? ¿Cómo? Sí, sí. Rubio, pelo largo. Surfista, una pinta surfista no, tremenda. Total, ahí. Pero carretero también, ¿o no? ¿Cómo? Enfermo, no lo oí, como está destruido. ¡Oh! ¡Pero Panchita! ¡Pero Panchita! Oye, a ver, espérate, primero yo. A los 20 años, ¿no? Yo estudiaba. Sí, lo pasaba chancho, estudiaba como cine, estaba tranquilo, estaba bien. ¿Sí? No, vivía en la casa de mis papás a los 20. Ya, pongámosle 25 entonces. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cómo está? Es que está ahí que Chile era un país muy entretenido en esa época. Se estaba abriendo recién y éramos los dueños de la pelota. Yo jugaba a la pelota, ¿no? Estaba rico tener la pelota. Estaba arriba la pelota, debajo la pelota, al lado la pelota, todo el rato. Y alguna cosa. Pero trabajaba desde los 21, entonces. Está rico, ¿no? Yo a los 25, a los 35, a los 45, está todo rico. Sí, no. Ya, pero te gustaba el carrete. Sí, ahora ¿alguno también. ¿Alguno emblemático que se pueda contar? Bueno, sí se puede contar. Carrete emblemático siempre, vos. Ya. Es que, ¿cuál fue la que dije? Ya, ya no me acuerdo, ¿cuál? Es que una vez que iba ahí en el metro y te encontraste. Ah, una vez en Nueva York. Es que yo no me acuerdo si es que esta vez en Nueva York veníamos ya como de última noche. Cuando Nueva York en los 90 era también muy entretenido, antes de la cosa policial que existe ahora, sí, después de las Torres Gemelas. Entonces Nueva York era una ciudad muy abierta. Ahora también lo es, digamos, pero me acuerdo que veníamos nosotros muy pasados de vuelta, tipo 2, 2:30, 3, ya como, y de repente en el metro había una cosa como todo negro, ¿no? No en el metro, sino como en esas galerías de alguna estación de metro. Y con un amigo de ahí entraba y dijo, oye, Juan, mira, estaba en un bar. ¿Qué? Un bar. Y ya, y entramos y era un bar que vos entrabas y era como, yo creo que un café con piernas, así como ese look, como no se ve nada para adentro, y adentro era un cagazo gigante, man. Me acuerdo que salimos a las 10:30 de la mañana. No, salimos y era una ciudad que ya había despertado y nosotros veníamos de que no nos habíamos acostado. Entonces, y en el metro, me entendía todo muy civilizado. Y salía de esta puerta negra y era como cuando. Era como que salía y era como, oye, chichi, la noche se acabó. Fue muy bueno porque no nos dimos cuenta y estuvimos ahí 8 horas. Departiendo. Sí, departiendo. Departiendo, compartiendo, partiendo, claro. O sea, de todo. Oye, en Nueva York también te sé otra, que llegaste a una discoteca, pero muy particular, ¿o no? Ah, bueno, pero que existe. No sé si existirá, sí, ahora. Yo también la conocí. Sí, que era en una iglesia, como en una catedral muy grande. La catedral. Discoteca dentro de la iglesia. Adentro, era, sí, una iglesia que la habían desechado, claro, los curas porque no iba nadie y pongamos una disco. Y era una disco muy, muy chora. Aparte que yo era como muy pendejo, entonces era como. Habían unas. Era como travestis gigantes, los baños eran mixtos. Era como. No sé, pues vos estás, en el altar estaba el DJ, te vas a ir por arriba, unos vitrones muy grandes, muy lindos, muy.
muy chore, y después salí ahí como... como con la sangre de Cristo hasta el cogote. Bendito, sí, claro. Salí ahí. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si listo para ir al infierno. Después de la confesión, vamos a ver si te creyeron. Vamos, duro. Vamos a ver. ¿Qué? Repite, ¿ah? La otra vez que vino también, muy buena, buena credibilidad. Sí. Atención, usted hizo la pregunta, ahora le toca responder Camila Andrade. ¿Está preparada? Sí. Vamos. Vamos al muro. Camila, la otra vez que viniste a Vértigo estabas soltera. Y ahora, entiendo, estás comprometida de nuevo con mi colega, compañero de Radio Corazón, Daniel Valenzuela. ¿Qué tuvo que hacer para reconquistarte? Buena pregunta. Ya, sí, la vez que vine estaba soltera. Después la vez que él vino, estábamos juntos. Una cosa muy extraña. Parece que Vértigo... ¿No van a terminar como... el día después del programa? No. Ah, por favor. Sí, estoy interesada. Estoy interesada cuántos capítulos más van quedando. Porque así como vamos, Vértigo es como el punto de inflexión al parecer. Bueno, en realidad yo lo busqué a él. Pero ¿cómo? Pero a ver, espérate un segundo, yo te vi aquí en el programa. ¿Cuándo se llevó a Nicolás Mazú? Pero se fueron encadenados. Y sí. Tú, pero muy coqueta. Pero a mí no me gustan los rubios, me gustan los morenos. Y estás muy ídolo, será todos mis cariños para el Nico, él es muy simpático y entonces también yo por eso como que me di la libertad de llevármelo, pues la buena onda nada más. Pero no quería sacarle celos entonces a Daniel porque estabas muy coqueta. On fire, tú dices. No, la verdad es que no. Si en realidad yo soy como... coqueta. Sí, y además que soy buena para el hueveo, entonces... No sé, en realidad es como que... Y el Nico más fumó. Ya, no te quebró el saque, entonces. Mira, claro. En realidad, claro, no me hizo ni un saque ni nada parecido, porque después claro que me preguntaron... y no pasó nada, con el Nico muy simpático. Yo cuando digo soy buena para el huevo, me refiero finalmente a que, claro, él estaba al lado, justo no se le escuchó el micrófono y iba, te ayudo, buena onda, y en realidad lo tenía al lado y fue simpático, pero, y llevármelo pero, fue simpático. ¿Se demoraron en encontrar la llave o no? Sí, pero eso dice que se la tragó. Esa es culpa de la producción, que nunca me lo pasó. No, pero ya hablándolo concreto respecto a tu pregunta, Rumpi, porque parece que ya estás un poquito envenado con mi pregunta, es que yo lo busqué, empezamos a hablar en realidad, el típico WhatsApp, ¿no es cierto? Pero de verdad que Vértigo como que nos unió un poquito. ¿Pero porque, qué pasó en ti que decidiste buscarlo luego, esa noche? Luego mi participación, empezamos como a hablar por WhatsApp al día siguiente. Y empezamos a hablar y como, oye, qué bien lo hiciste, que te veías bonita, sí, no sé qué. Tú fuiste bien cariñosa, WhatsApp iba, muy WhatsApp bien de él. Sí, pues que yo en realidad lo quiero, lo admiro y bueno, yo lo amo, estoy con él y estamos felices. Pero... ¡qué bonito! Pero... en realidad, claro, en un minuto dado, más allá de las conversas y llegando más a lo concreto, la primera vez que nos volvimos a ver luego de Vértigo y portales y cosas, que noticias que finalmente hablaban de nosotros como cosas que la mitad era mentira, todo esto, me dijo que estaba, hablábamos tanto, 24/7, me dijo, mira, si es que ahora estoy con sus hijas, estabas como en un local de juegos de niños, de entretención. Yo, bueno, que lo pasen bien. En realidad yo echaba mucho de menos a sus hijas. Nosotros nos llevamos muy bien las tres. Tenemos una muy rica relación. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a llegar. Y fui al lugar sin que él supiera. Su cara era para grabarla, sí, pero ya todo el rato. Porque me miró y me dijo como, ¿qué estoy haciendo acá? Y yo le dije, nada, pues en realidad... te echaba mucho de menos, lo extrañaba N, nos pusimos a conversar, yo jugando con las niñas me decía, sí, pero ven a sentarte acá, necesito conversar contigo, en realidad ponernos al día, ya habían sido 2 meses en que nos habíamos distanciado, conversamos, por supuesto que la conversación más formal y seria y para tener como mutuos acuerdos y ceder en ciertas cosas que quizá en algún minuto fallamos como pareja, fue después. En un restaurante chucureo que se llama Mercatelli, alguien por ahí va a estar muy agradecido que lo haya dicho. ¿Ah? Es nuestro restaurante favorito, al menos por ahí cerca. Y, Camila, pero cuando tú viniste para acá, contaste que la primera vez que en el fondo se fueron a vivir juntos a los 2 o 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses. Vivieron juntos, que sí, después terminó la relación. ¿Ahora es puerta adentro o puerta afuera la relación? Ahora la cosa es puerta afuera. ¡Ah! ¡Cambió! Sí.
Y ha funcionado mejor así, parece. Y hasta el minuto... Menos apurados. Pero, ¿sabes qué? No tiene que ver un poco con el tema de convivencia, porque en realidad nosotros nos llevamos y nos llevamos muy bien. Disfrutamos mucho el día a día. Somos de verdad personas a disfrutar cosas súper sencillas y cotidianas. Aunque suene muy cliché, pero de verdad que es cierto. Y también vivir juntos no implica verse 24/7, como quizás mucho lo imagina, ¿no? Yo trabajo todo el día, él trabaja todo el día, era llegar a la noche y conversar y vernos al día. Entonces no pasaba mucho por ahí. Pero sí, quizás son decisiones importantes, quizás para mí, para mi edad, quizás la decisión amorosa más importante que yo había tomado hasta ese minuto, que era compartir mi día a día con alguien, con un hombre. Él ya se había casado, se había separado, es papá, no quiero desmerecer nada de lo que venga en adelante a su vida, por supuesto que no, que en eso me imagino estoy yo, ¿no es cierto? Pero a mí, en mi individualidad, era una decisión importante. Y entonces, claro, decidimos tomar esta decisión hasta el minuto, no descartamos vivir juntos próximamente, hoy en día estamos disfrutándolo y así es nomás. Muy bien, ahora dime una cosa, hablas de vértigo como de alguna manera el causal para que se hayan reencontrado. Él estuvo aquí hace poquito. Sí. ¿Qué te pareció su participación? Fue bastante comentada, algunos incluso lo criticaron, algunas personas se alzaron diciendo que no estaba bien, quisiera terapia casi en un programa de televisión. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, no me pareció, principalmente porque de esa persona... que lo dijo tajantemente, porque, a ver, en los matinales, en distintos programas de televisión, se comentó mucho la participación de Daniel, precisamente por el tema que él había vivido, que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Ya les toca la misma tecla. Y está bien tener una opinión al respecto, pero me parece que... una persona en particular fue muy tajante y lo mandó a recapacitar y dijo que no pensaba en su familia, que no pensaba en sus hijas, y entonces... no pensar en sus hijas, quizás tildarlo como un padre irresponsable por asistir a un programa. Por otro lado, hacer terapia es llegar a la hora de la verdad, y entonces nosotros los que estamos acá todos venimos a hacer terapia de alguna forma, porque si no es eso, es otra cosa. Si no es una pena grande en tu vida, es una alegría importante a nivel familiar, etcétera. Acá no hablamos cosas banales, hablamos cosas que de verdad no nos llegan. Y en ese punto de vista no me pareció, particularmente no es nada con la persona que lo dijo. Yo escuché declaraciones posteriores. Una persona que trabaja en este canal. No, lo dijo la Tonka en un comentario que yo también conversamos en algún minuto. Yo creo que fue genuino y con cariño, pero obviamente a Daniel no pasó desapercibido, la verdad. No le gustó, y yo creo que también esa es la gracia, poder exponer también los puntos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, yo también tengo una tribuna diaria en mi programa, en Intruso, y ahí también, cuando tuvimos que ahondar sobre el tema, yo por supuesto que di mi punto de vista, y dentro de eso lo que yo dije realmente es lo que quiero decir ahora también, que es otro espacio, ¿no es cierto? Que finalmente, cuando a uno le hablan de su pareja o la persona que uno ama o en su entorno familiar, duele mucho, ¿no es cierto? Entonces yo sentí que es lo que hace quizás Yerko, los jueves, su rutina de humor, en un marco humor que yo puedo entender, hace su pareja todos los jueves, pero ella lo hizo de una forma seria, en un panel y en un rol de conductora. Me pareció que fue súper drástico lo que dijo. Pero ya este tema, tengo entendido, como resuelto, solucionado. Un tema súper zanjado, resuelto, bueno. Pero eso es lo que yo opinaba. ¡Qué bueno! Muy bien. Vamos a ver si le creyeron a Camila. Vamos al muro entonces, a ver si la gente le creyó a Camila. Bien, 54 sí, 46. Continuamos con el muro de la verdad y ahora es el turno de Scarlett. ¿Estás preparada? Sí. Vamos entonces a ver tu pregunta. Scarlett, tras tu salida de TVN a principio de año, ¿no sientes que has dedicado mucho tiempo a tu trabajo y no tanto a tu vida personal? ¿Eres trabajólica? Sí. Capaz que es uno de mis principales pecados, ser trabajólica. Pero sabes que a lo mejor La Pancha Merino protagonizó uno de los momentos más tristes de mi época de periodista en TVN. Pero también ahora... ¡Ay, ya! Escúchame. ¡Te el humor! Escúchame lo que te quiero decir. Ahora me dijiste una frase que me cambió el día. Me quedo mirando y me dijo, Scarlett, saliste de TVN
y te iluminaste. Tienes toda la razón. Está muy bonita. Mira. Gracias. Es cierto. Mira. Muchas gracias. Eso... Eso es digno de aplauso, ¿ves tú? Reconocer también la luz en otra persona y la belleza, porque en realidad te ves más radiante. Ahora, con menos estrés, ¿has tenido la posibilidad de abocarte más a tu vida personal? ¿Has encontrado a alguien? ¿Estás en pareja? Sí, y estoy muy feliz. ¿Sí? Muy feliz. ¡Qué rico! ¡Los ojos brillosos! ¿Sí? ¿Eh? Ojito de maldad, probablemente. Lo que pasó después que salí de TVN, bueno, al principio la pena, pero ¿sabes lo que me pasó después y que fue muy lindo? Gané o recuperé vida que nunca tuve. Gané vida. Pero igual gané te tiempo personal, igual gané te tiempo trabajo, familiar. Erika. Sí. ¿Y pero tu ahora pareja te reclama? He aprendido a ordenarme. ¿Te reclama tu pareja? ¿Te dice? Sí, a veces. Pero ¿sabes qué? Ahora yo sé que hay cosas que están mucho antes que el trabajo, mucho antes. Y es el amor que tengo que entregarle a esas personas que para mí son importantes. Esa es mi primera prioridad ahora. No voy a renunciar nunca más a las cosas que gané en este tiempo. Y se me nota que estoy feliz de tenerla. Voy por la vida así, iluminada, como dijo la Pancha. Y te agradezco la frase, porque no sé si la podría retratar de mejor manera. He aprendido una cantidad de cosas impresionantes. Y soy la más agradecida de la vida por las cosas que me ha tocado vivir. Fíjate que yo lo que decía al principio era muy divertido, porque cuando yo trabajaba en TVN nadie me daba pelota. Por mucho que yo condujera un noticiero o hiciera lo que quisiera, nadie me daba pelota. Pero como todos los finados, salí de TVN y soy súper buena, como todos los finados, pero súper buena. Soy la destacada periodista. Y no, y yo digo, pero si soy la misma de siempre. Y fíjate que una persona a la que quiero mucho me quedó mirando y me dijo, lo que en realidad pasa es que desde que saliste de TVN eres la que realmente eres. Te sentiste libre para reír, para opinar, para vivir. Empecé a caminar por las calles y descubrí que el sol salía y caía. Antes no tenía idea si era de día o de noche, trabajaba. ¿Conociste los happy hour? Conocí los happy hour y otras cosas más, y otras maldades también. Y creo que estoy en un momento muy lindo de la vida. Así que seguiré diciendo siempre gracias TVN por lo que me dio y también por lo que me quitó, porque me regaló mucho más. Y Scarlett, me imagino que hace poco que tienes esta relación. ¿Cómo te conquistaron? ¿Cómo fue? Yo creo que es primera vez en la vida en que me siento muy querida, pero por sobre todo, muy cuidada. Estoy muy feliz, muy feliz. Mira qué bonito. Sí. Tal vez hubo un cambio en ti, que tú tomaste una decisión de empezar a cuidarte y de darle valor a las cosas importantes, y entonces apareció la persona que también hace lo mismo por ti, también te cuida. Sí, qué lindo. No sé si me va a alcanzar la vida para agradecer las cosas que estoy viviendo. Vamos a ver. Qué buena noticia. Vamos al muro a ver si la gente te creyó. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? ¿Qué me dices tú? 87%. Altísimo. Oye, ¿está preparado, querido Jan? ¿Ah, me hablas? Sí, sí. Sí, te toca. Tío, sí. Esta pregunta puede ser una mierda. Ya, paran de decir esa frase, por favor. Ya te tiene hasta aquí ya. No, me tiene hasta aquí, en la calle, donde sea. Hola, chef, mierda. Ya, Entonces, por favor, donde sea, por favor, no me llaman más así. Lo diré una vez en mi vida y creo que me va a quedar pegado, no sé cuánto más tiempo. Entonces, Martín, cállate. Ok. No, bueno. Vamos a ver la pregunta. Vamos al muro a ver la pregunta. Jan, en pocos días más te vas de este país detrás del sueño de tu hija. ¿No te cuestionas, no te pesa dejar Chile en el mejor momento de tu carrera? ¿O vas a mandar este país a la mierda? ¡Qué bien, Scarlett! ¿Te salió regio? Excelente. Siempre con respeto, ¿ah? ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Siempre con respeto. ¿Qué quieres que le diga? Claro que sí. ¿Te arrepientes? No. Ah, ¿cómo? ¿Que nos vas a mandar a la mierda? La pregunta es si te arrepientes justo ahora a partir luego de que has cosechado tanto éxito y estás en un momento fantástico en tu carrera. La me hago. No, para nada. Tengo otros horizontes que me esperan. Entonces me concentro en eso y busco el lado positivo de eso. Claro que me voy próximo martes a Canadá.
a Canadá después de 18 años en Chile. Estoy en un momento muy agradable, gracias. ¿Y muy emotivo también o no? Sí, no. Cada vez que pasa la hora, cada vez que pasan los días, la guata se pone más así. Apretada. Apretada porque 18 años, imagínate, 18 años que estoy aquí. Aquí nació tu hijo. Y tu hija llegó pequeñita. Exactamente. Y ahora decidí, y yo sé que voy a regresar, es solamente una ida y vuelta, pero en mi cabeza ya... Ya el viaje ya está del otro lado y ya Chile está más por atrás. Y no sabía que me va a hacer tantas cosas. ¿No pensaste que te iba a afectar? ¿Que te iba a afectar tanto? Sí, mira, no sabía. Pensé que me voy a concentrar aún más en mi futuro y listo. Pero cada vez que los días se acercan, tengo los 18 años que empiezan a ser como un... una cámara lenta de todo lo que pasó, los días, lo malo. ¿Qué es lo que más te... lo enojado, te afecta, la alegría, y... ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te afecta? Que tú dices... No, cosas... claro que me dicen todo el mundo, es tu mejor momento, ya, no, ¿por qué te vas? Eres tonto, weón. Dije, sí, quizás, pero la decisión estaba tomada mucho antes y no voy a cambiar. Tengo un target y... tengo como la sensación también en Chile de haber hecho un ciclo y estoy confortable y tengo que salir un poco de esa zona de confort sí, para buscar algo más, si no voy a terminar siendo mediocre. No, eso es complejo, porque además estás en un gran momento, aquí estás lleno, sí, de eventos, podrías haber, sí, montado un restaurante aquí en Santiago. No, nunca, pero... más, restaurante, ¿no? En Chile nunca más. ¿Por, ¿no? ¿Qué? ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? Ah, porque si no voy a matar a un cocinero. ¡Oh! ¡Ay, pobres cocineros! Como lo había retado. ¿A un cocinero televisivo o a un cocinero conocido en el rubro? No, un cocinero, un empleado mío que no haga la cosa como yo quiero. Y después de repetirlo millones de veces, los humos se te van después de un tiempo. ¿Para qué lo va a matar? Mándalo a la mierda, ¿no? Listo, se acabó. Oye, pero yo te quiero preguntar algo, porque debido al extraordinario éxito de MasterChef, sí, viene la segunda temporada y luego viene una edición junior, MasterChef Junior. ¿Cómo le vas a hablar a los pobres cachorritos? Les dice, ándate a la... ¿Qué le vas a decir? Que esto es una porquería. ¿Cómo no va a ser? Con los niños va a ser súper sencillo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le diría? No, no, qué susto. Mira, intenta un poquito más, Juanito, le va a decir. Ah, no, no, ese estilo... Échale menos sal, Juanito. No, ese estilo para nada. No, le voy a cortar un dedo cada vez que se equivoca. Y cuando no queda dedo, le van al hoyo el punto. Bueno, pero claro, con los niños todo el mundo... A ver, pero yo soy Juanita, vengo Juanita con mi pastel de choclo, así... Ah, ¿y qué me dice? No, nunca voy a ser la persona así. Yo sé que en Chile todo el mundo educa a su niño al estilo un poco mamón. Eso es bastante... ¿Tú encuentras que los hombres son mamones en este país? ¿Pero de dónde? ¿Pero quién le llama ser mamón? ¿Como Martín? Oye, total, es el ejemplo perfecto. Perdón, a todo esto, le puedes mandar un beso a mi mamá que te está mirando y te admira. Mi mamá. No, pero todo el mundo, nada nuevo. ¿Qué? No. Somos muy de mi amorcito, cosita rica, tierna. Sí, mamoncito, todo el mundo educa, tiene un lado muy rico, eso es cierto, pero también cuando llega el momento donde ya el niño tiene un poco que salir de la casa. Sí. Pero no a los 10 años. Ya, no, pero a los 30 quizás antes, sí. En Francia, ¿qué era la frase de la casa? Si a los 18 y medio ya no te fuiste, eres realmente un mamón. Oiga, pero ojo, usted ¿no? tampoco se haga tanto el duro, porque usted se está yendo a Canadá, ¿sí?, apoyando a su hija para estudiar circo. O sea, usted no es mamón, usted es papón. Y lo felicito por eso. Vamos al muro, Diana, a ver si la gente ofrecimos... lo que podemos ofrecer, lo máximo que podemos ofrecer a nuestra hija en este momento, pero también debo recordar que llegó el momento, después de 18 años en Chile, de descubrir otra cosa. Entonces, con la decisión de nuestra hija, ahí fue todo un tema y dije ya, por aquí está el camino. Estaba pensando antes de ver qué viene el público.
¿Alguien invitaría a Jan a comer a su casa? ¿Alguien le cocinaría? No. Soy el hombre... ¿Sí? Ah, sí, ¿eh? Es que es muy guapo. Lo más sencillo del mundo. Le saco la sal, le saco sí, la sal. Lo que sí... Los productos tienen que ser de buena calidad. Pero me pones una pasta, un jamón serrano... Estoy el hombre más feliz del mundo. Ya, igual salteado no. Con un poco de tomate cherry, un poco de albahaca. Ya, no, demasiado, no se puede, no se puede. No, pero sencillo, pero rico. Y un jamón de igual pavo. Que las mujeres. No, no, no. Ya. Oye, vamos al muro. No, yo te muestro, yo te muestro, no, no. Me dejo loco. Al muro vamos. Bien, ya. Bien. Oye. Bien. ¡Qué increíble! Muy, muy alta la votación. Te creyeron en un 80%. Próxima pregunta para don Felipe Vidal. Aquí está. Vamos. De la panchita. Felipe, la semana pasada Fernando Paulsen renunció a Tolerancia Cero. Pensando que tú estás sin pega, ¿te sientes capacitado para reemplazarlo? Afortunadamente estoy con pega. Estoy trabajando en el pabellón de la construcción y en la radio El Conquistador. Hablé con mis amigos del pabellón de la construcción y me contaron que hace pocos días había firmado. Así felicitaciones que... porque... ¡Bravo, Felipe! Felicitaciones. Pacho Carrillo, está ahí. Sí, señor. Pacho Carrillo. Fernando Paulsen, creo que... bueno, yo le tengo una gran admiración. Yo trabajé con Fernando en la red, trabajé con él en la Radio Cero. Creo que yo no me sentiría capacitado para reemplazar a Fernando Paulsen, pero sí me sentiría capacitado para trabajar en un programa como Tolerancia Cero. Yo creo que cualquier periodista quisiera trabajar en un programa así, donde se marca pauta, donde uno tiene la posibilidad de dar opinión, donde uno tiene la posibilidad de ser responsable de las cosas que pregunta y de las cosas que dice. Es un programa de mucha sintonía. Y por supuesto que me sentiría capacitado para trabajar en Tolerancia Cero, pero no para reemplazar a Fernando Paulsen, que es un periodista que yo respeto mucho y que además le tengo una gran admiración, no solo por su calidad profesional, sino que además porque fue muy valiente en época en que varios periodistas no lo fueron. Sí, además él salió pero con la bandera muy en alto, ¿no? Así es. Y en realidad admirable su posición. Ahora, ¿qué crees tú que podrías aportar en ese formato, en ese programa, en ese panel puntualmente? La pasión por la actualidad. Las ganas de intentar, a través de la comunicación, a través de las preguntas, a través de las opiniones que uno pueda dar y de la interpretación de las noticias, intentar clarificar un poquito más lo que está pasando en Chile, lo que pasa en el mundo. Yo creo que los programas donde los periodistas estamos, muchos periodistas juntos, tendemos a hacer programas para nosotros mismos. Y yo creo que lo importante es que la capacidad que uno tiene de análisis, las ganas que tiene, y por lo menos hablo por mí, la pasión que tengo por la actualidad, me encantaría poder transmitirla. Y tal vez esa sería, no sé, mi plus, no tengo idea. ¿Y tu opinión no también? Sé si mi... ¿Eres un hombre de sí, opinión? Claro. Y me encanta opinar, y me encanta opinar, eso sí, informado, preparado. No tiendo a dar opiniones, sobre todo políticas, si es que... al menos no tengo una convicción para decirlo. No lo digo por decirlo. No dices cosas al voleo, dices tú. No, jamás voy a hacer una opinión política al voleo, nunca. Pregunta, porque yo he visto dos o tres notas, incluso un par de notas que eran nuestras, y aparecía Felipe Villar entrando a Chilevisión. Sí, como que estábamos entrevistando a que era todo. ¿Y quién iba a saludar a Fernando Paulsen? Ah. No. ¿Hay algo ahí o no? ¿Estás negociando? No, ¿en qué estás? Es que en Chilevisión tengo muchos amigos, como dije el otro día. No, pero aquí algo se está cocinando. Está el Rafa Lanea, que es mi gran amigo. No, un saludo. Está Matías del Río. No, está el mismo Fernando. Alex Hernández. ¿Por qué me muestran a mí? Aquí el público lo pide. No, es como para conversarle. No, pero ¿por qué ahí uno tiene gente conocida nomás? No, pero ¿cómo? ¿Algo se cocina? Juégatela. La cocina de Saldivia no es la misma que la cocina mía. Yo no sé si se está cocinando algo, no sé. Yo simplemente digo que... Bueno, pero hay un par de reuniones ya, por lo menos. Por lo menos dos reuniones, sí, ¿no? No sé si reunión es la palabra, pero... Su cafecito. Su cafecito ahí en el casino. En el casino. Su cafecito. A la salida del casino. No, conversaciones... ¿O su facturita? No, factura no. Uno conversa con mucha gente y todo, pero bueno, ahí el pasillo de televisión...
Se ve harta gente, tampoco es como que está este gallo, ¿no? Dicen, le gustaría, que llegó, le gustaría... dicen que llegó un nuevo jefe, ¿lo viste? Ah, claro. Oye, Felipe, pero hace muy poquito rato yo te vi como invitado en un matinal. De otro canal, precisamente. No es el que tú fuiste como tres veces a tomarte el café. Y la verdad es que te veías bien y te sentí cómodo, al menos eso es lo que se proyectaba a través de la pantalla. Como en tu casa. En tu casa. Y yo te encuentro un gallo súper choro. Tuve la oportunidad de conocerte en el canal en el cual yo actualmente trabajo. No andemos ahí, pero mejor que no hablemos de eso. Pero te acomoda más ese formato, por ejemplo, si tú eras que decidir entre Tolerancia Cero y todo lo que implica, ¿no? El programa versus un matinal que quizás es mucho más misceláneo. Sí, me encanta el matinal. Trabajé mucho tiempo en la red, en el matinal. Trabajé en el Pueblo Conserva, después trabajé en Mañanero. Lo pasé súper bien. Creo que la gente fue muy cariñosa conmigo. Me desarrollé profesionalmente, claro, en una cosa un poquito más relajada, si se quiere, por ponerle un nombre. Pero si tú me lleváis al extremo del ejemplo, si es que un matinal o Tolerancia Cero, no podría pensarlo dos veces. Claro. O sea, Tolerancia Cero es como, insisto, es como que no hay periodista que no quisiera hacerlo, y en particular yo, porque además el lote que hay ahí los conozco y creo que lo hacen genial. Y creo que sería un aporte, pero el matinal a mí me encanta, lo paso muy bien. Pero Felipe, te hemos visto en muchos tipos de formatos, hasta en programas noctámbulos, bastante nocturnos, perdón, no yo soy la noctámbula. Pero quiero decir, te ves muy cómodo en muchos formatos. Si te ofrecieran, por ejemplo, ese coupé, terminamos a una Pamela Giles, una mujer gran periodista de nuestro país que terminó haciendo farándula, ¿te interesaría? Pero no vaya a despedir a tu concuñado. No, pero quiero decir, como panelista. No sé si alguien podría llegar a ofrecerme algo así, porque capaz que no me lo ofrezcan. Porque claramente yo de farándula, claro, me gusta, leo y me encanta y consumo farándula, pero no me siento preparado como para poder hablar de farándula y no lo estoy menospreciando, todo lo contrario. O sea, la farándula es un tema periodístico súper importante, relevante. Hay que prepararse, hay que ser lúdico, hay que, como dice la Pancha, hay que saber reírse de sí mismo, hay que reírse de los otros, y cuando tenéis que ser crudo, tenéis que ser crudo. Pero yo no sé si me busquen a mí para eso. Yo ojalá te diéramos Tolerancia Cero. Sería, creo, un tremendo aporte. Bueno, vamos a ver sería. Si el público te creyó. Vamos a ver. Está bien, pues mira. Pero, ¿qué me dices tú? 83%. Muy bueno. Espectacular. ¿La votación más alta? No. Dale. ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Te enfrentamos! ¡Vamos, Chile! ¡No! ¡Vamos, Chile! ¡Se rapó! ¡A las chicas! ¿Qué es eso? ¡Regio! ¡Estupendo! ¡Te pelaste! ¿Cómo estás? ¡Te pelaste! ¡Me pelé, Cecilia! ¿Cómo estás, Regia Bolivia? ¡Cuidado! ¡Mira, mi amor! ¡Ya! ¡Cecilia! ¡A las chicas! ¿Dónde está mi gente? ¿Qué se hizo, Chile? ¡Cecilia, no! ¡Cecilia, ay, Cecilia! ¡Qué horror! No seas así. Pero... ¡aquí estamos! ¡Quiero música! ¡Que siga la música! ¡Chileno! ¡Chileno! ¿Qué fue lo que te ¡Hola, Juanito Ruiz Bum Bum! ¡Quedan 7 días para que seamos campeones! ¡Para que empiece la gran fiesta! ¡Saluda a Temuco, a Valdivia, a toda la gente que está viendo bajo el agua allá en el sur de Chile! ¡Se viene la gran fiesta, chiquillo! ¡Cecilia, dame un abrazo! ¡No! ¡No! ¡Pelamos, no pelamos! ¡Para la música! ¿No vamos con Tuti, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y va a quedar la cagá! ¡Iba a quedar la cagada! ¡Iba a quedar! ¿Qué se hizo en la cabeza, hombre? ¡Ahí sí! ¡Ay,
Ya. ¿Qué se hizo en la cabeza? Estoy excitado con este programa, no sé qué pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, qué horror. Cecilia. No, no, no. Oye. No. Cecilia, tanto tiempo sin vernos. Te lo juro. No. Ya, no sean picantes, no sean últimos. Bienvenidos, chilenos y chilenas. Ay, Dios. Bienvenidos, chilenas y chilenos. Al mejor. Está cargado a un lado. Al mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo Martín? Último. Último. ¿Qué se... ¿Pero qué le pasa? Ese te culeteó. Por... Está cargando a la derecha. No me puedo concentrar, no, por bien, favor. No me puedo concentrar. No me puedo concentrar. ¿Por qué no puedes concentrar? Dile, Pan, te prometo que quería ver tu peinado nuevo, pero no me puedo concentrar así. Por favor. Bueno, no voy a molestar a nadie hoy día. Bienvenidos, chiquillos. Hoy día estoy alegre, estoy feliz. Quiero darle la bienvenida al mejor estelar de los días jueves a las 10:30 de la ¿qué? Noche. Pero bien. Oh. Quiero darle la bienvenida al mejor estelar de los días jueves a las 10:30. ¿Qué? Pero que se transmite los miércoles a las 23:30. Eso. Ah. Está bueno el 13, ¿eh? Sí, muy bueno. Está muy bueno. Ay, hoy, y no se pierdan mañana el matinal a las 4 de la tarde. Estamos cambiando toda la programación para día flexible. Qué razón tenía Vasco Muliad y lo echamos cagando. Bueno, pero hoy día, chiquillos, hoy día he sacado el Vidal que llevo dentro. Hoy me transformé en el rey Arturo. Toca mis calugas, no. Cecilia. Te lo juro que no me puedo. Las calugas, Cecilia, no el cuchuflí, ya. La lombriz. Hoy me transformo. Hoy me convierto en el rey Arturo por ustedes. Ay, ay, ay. Porque estamos a una semana. Una semana de cumplir el sueño de un país entero. Que Chile sí. Gane la Copa América 2015. ¡Eso! Sí, lo dijiste. Toma, chiquito, toma. Y la copa está en el 13. Ay, pero déjate, ay, la cosa. Ya. ¿Cómo le dices cosa, Cecilia? Tiene nombre. Se llama Rey Arturo. Arturito. Cañulés para los amigos, pero Arturito para... Ya. En honor a esos 11 gladiadores. Me he tatuado cada rincón de mi cuerpo, cada rincón, cada fisura de mi bello cuerpo. Me hice un Renopla por ahí. ¿Qué? Me hice un Bob, mirando a Martina allá atrás. Un Bob. Y voy a pasar a leer algunos de los tatuajes que tengo por aquí, porque tengo muchos, en honor a estos 11 gladiadores. Por ejemplo, Dios es mi copiloto, Johnny Herrera. Solo Dios sabe si vuelvo, Mauricio Israel. Tu propina es mi sueldo, Lolo Peña para Raquel Argandoña. Je te le chanté, Gianni Vin. Te... Por favor, último. ¿Qué último? Mira, aquí tengo otro tatuaje por acá, mira. Dice, Vidal vale callampa. No. Sí. ¿Quién? No, no, pero no yo, no, 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 Arturo Vidal, ah. El bronceado de la red, el que no cacha a nadie. ¿Ah? Oh, no, no tú, no tú, no. Ay, no. Otro weón que le callampa, otro de la red, otro Vidal, ¿ya? Un caballero que... Bueno, no importa, no importa, aquí, mira, aquí tengo uno chiquitito, mira, gracias. Espérate, a ver, por aquí tengo uno chiquitito. Ay. Aquí está, mira, Jerko en Chicureo, 13 de junio. Queda entrar a la venta en el Catelli. Mira, pero no, esto mejor lo leo después. Promo. Pero al fin, chiquillos, empezaron a llegar las estrellas a Chile. Sí. Los jugadores empezaron a llegar al aeropuerto de Cecilia. ¡Y qué caluga! Los ídolos de este país llegaron en masa, más esperados que la devolución de impuestos. Más esperados que Abril, Cogollón Mil, para el Quique Neira. Más esperada que la Copa Chile para la Católica. Oh, oh, más nada. Esperado que los implantes para Cecilia Boloco. Ya, pues. Oiga, córtela con ese. Le da, perdón, Cecilia. Perdón, ¿qué? Cecilia. Si a mí me encantan chiquititas. No, tan chiquitito. A mí todo me bien. Encantan chiquititas. Todo bien. Son más cumplidoras para que sepa. No, la pensé. ¿Ah? Chiquititas, pero cumplidas. Sí. ¿Te gusta chiquitita? La semana pasada. No, que la semana pasada pensé que estaba ahí de espalda, pero no, no. No importa, bueno. No, son mal.
No importa. La gente estaba esperando a todos los futbolistas. Las famosas estaban enloquecidas. La Valerrot corrió a comprar hipogló a una primera farmacia. ¡Ay, qué horror! Porque llegaban los futbolistas. La Kenita sacándole copia a la llave de Pinto Durán. ¡Mierda! No, no. La Cote López pirateando un DVD del Rey León por si le resultaba de nuevo. La Pamela Díaz, desesperada, haciéndose una liposucción con una manguera de bombero. Ahí sacándose toda la grasa, sacando longaniza para el 18. La Luli se tatuó la cara de todos los jugadores chilenos en la guata. Por todas partes. Y a Bravo y a Medel, los más cabezones, se la puso en la pechuga. Ahí, en la pechuga. Y al lado de todos ellos se tatuó la bandera de Chile. Con dos estrellas, el color azul, verde y blanco. Es que no se acordaba cómo era la bandera. Pucha, hay que entenderla. Y en el aeropuerto, chiquillos, y en el aeropuerto empezó a llegar la selección. No se sabía si eran unos reggaetoneros o si eran los jugadores de fútbol, pero finalmente sí, eran los futbolistas de fútbol, aunque venían con gorro. No eran los Power Peralta, no. Los periodistas deportivos estaban vueltos locos, transmitiendo en vivo y en directo para todos los canales. Carcuro gritaba, ¡me pongo de pie! Y tuvieron que pararlo entre cuatro al viejito. Sí, porque no se puede parar rápido. Solabarrieta gritaba, ¡estoy llorando! Pero no por la selección, porque sigue buscando pega el pobre. Está en Puerto Natales tirando currículum. El primero en llegar, ¿quién fue? Alexis Sánchez, que traía dos perras. Mientras las fans le gritaban, ¿por qué hay así? A nosotros no. Sí, último. Después llegó Medel y los perros del aeropuerto le hicieron. Y el pitbull le hizo. Y los perros hicieron. Y Medel le hizo. Le ladró y salieron apretando cuello hasta Colina los perros. Después, ¿quién llegó? David Pizarro. Y venía acompañado con Sánchez. Y Sánchez le decía, apúrese, tío, que viene la van. Tío, viene la van. Imagínense, pobrecito. Más atrás venía Matías Fernández bajando del avión, feliz, dichoso. Primera vez en la vida que venía al 100%, sin ninguna lesión. Bajó el primer peldaño del avión, se tropezó, cagó el guinzo otra vez. Pero bueno, mala cueva. Después, ¿quién llegó? Pinilla. Pinilla llegó caminando ahí, saludando a los periodistas. No. El pobre todavía tiene un palo atravesado ahora, sí, ahí. Imagínense, por favor. Andaba con el palo atravesado. Después, llegó el Guaso Isla, que saludó a la gente, se subió a un caballo y se fue al campo, al tiro, apretó cueva. Un original. Después llegó Bocellur. Pero como era de noche, nadie lo cachó. ¡No! Pero... Quedó perdido ahí. Un momento se rió, ahí lo cacharon, recién. No. Pero hoy día, quiero hablarles a esos 23 gladiadores que el próximo 11 de junio intentarán alcanzar la copa que soñaron Didbor, Fuyú y el gran Leonel cuando no teníamos nada y queríamos hacerlo todo. Les hablo a ustedes. Sé que me están viendo en Pinto Durán. Les pido que se acerquen a la televisión. Pero no me lo desconcentre. Que Sánchez se acerque y que deje de jugar PlayStation. Sí, que Medel deje de mirarse al espejo y alguien le diga que no tiene remedio. Que Valdivia se desconecte de Tinder para que me dé atención un rato. Valdivia, a ustedes les digo, muchachos, de ustedes depende. Ustedes representan el destino de Chile, el sueño de un país entero. Un país que ha cambiado en estos años, en todo este tiempo. En estos 6 meses Chile cambió. Un país que se convirtió en otra cosa, en algo que no era, ustedes que no conocieron. En resumen, un país que está para la corneta. En estos últimos 6 meses en que ustedes han estado maravillando al mundo entero en el Arsenal, deleitando a los hinchas en Turín, la tierra de la mortadela, y ganándose el premio Zamora al mejor equipo o al mejor arquero, aquí en Chilito, las cosas cambiaron, cabro. Descubrimos que los que hablaban de transparencia no eran transparentes. Descubrimos que los que hablaban de justicia no eran justos. Y los que hablaban de equidad no eran equididáneos. O equidineptos. Equidistán, no sé cómo chucha se dice, pero bueno. La Luli les explica después a ustedes, ¿ya? Bueno, no sé. En resumen, chiquillos, nos estaban cagando todo este tiempo.
En 6 meses descubrimos todo. Descubrimos que algunos grandes empresarios y sus amigotes evadieron impuestos por 1.000.000.000 de pesos. Terrible. Pifien. Último. 1.000.000.000 de pesos. La misma plata con que se podría pagar la educación a miles de cabros de escasos recursos en este país, incluida la Luli y el cuarto medio también de la Pamela Díaz, que no lo ha terminado. Sí, este país descubrimos en estos 6 meses que políticos de todos los sectores sociales recibieron más de 2.000.000.000 de pesos para financiar sus campañas truchas con plata, facturas falsas y sin pagar impuestos. Plata con que se podría haber pagado la reconstrucción de todo un país del norte de Chile, la cara del norte de Chile después del aluvión, la cara de Aysén después del diluvio y la cara de Medel después de tanto pelotazo que le ha llegado también al campeonato. Descubrimos en estos 6 meses que personeros del gobierno estaban involucrados en asesorías truchas y negocios de pasadas por 6.500 millones de pesos. 6.500 millones que se podrían gastar para arreglarle las demandas históricas a todos los profesores de Chile. Sí, ya lo dije, ¿qué? Toma, cachito, toma. Tranquilo, animal, tranquilo. Por eso. Cecilia, ¿estás tomando agua también? Por eso, muchachos, Chile necesita más que nunca salir campeón de la Copa América. La gente necesita una alegría en sus vidas entre tantas injusticias. Mínimo. Que Rodrigo Avilés, cuando vuelva del coma, se encuentre con un Chile campeón de la Copa América y libertad gratuita de calidad para todos. Sí, ya lo dije que. Medel, Sánchez, Valdivia, necesitamos que se llegue a un acuerdo en la reforma estudiantil y de profesores en Chile para que los estudiantes vean la Copa América en las salas de clases, abrazados con los profesores y llenos de televisores por todos lados. Hoy les pido, a nombre de Chile, que hagan un esfuerzo extra por la gente, por el pueblo, que pongan más huevos que nunca. Yo pondría, pero tengo uno. No puedo, no puedo. Que salgan a la calle. Les pido que salgan a la calle a conversar con la gente, a saber lo que les pasa a la gallada. Pero por favor, que dejen en Pinto Durán las carteras Louis Vuitton, los relojes de oro, los Rolex, las poleritas de marca y los gorritos Armani. Los quiero como unes y corrientes, como todo el mundo, normales, del pueblo, de donde son. Con bullines Cheldi, con zapatillas Northstar, con poleras de patronato y una tarjeta VIP para ir de lado a lado guayando por Chile. Y además, no van a ir con esos audífonos de autistas, no. Van a ir saludando a la gente, de la mano de la gente, uno a uno, uno a uno. Van a tirarle miga a las palomas, a los viejitos con las palomas en la Plaza de Armas. Van a jugar ajedrez con los jubilados. Se van a hacer una caricatura con los artistas del pueblo. Sí, ya lo dije, ¿qué? Pero detrás de un equipo. Yo sé que hay un gran entrenador. ¿Dónde está la cámara de San Paoli? Aquí. Ay, ay, ay. San Paoli. Pelado querido. Pelado rico. Pelado, cuando tú tenías una idea, te la financia el banco. ¿Ya? Pero cuando la gente común y corriente tiene una idea, no se la financia a nadie. Nadie. ¿Y sabes cuál es la idea que tiene la gente? Es salir campeón de la Copa América, weón. Así que ese sueño se lo tenés que financiar tú, ¿oíste? Sí, ya lo dije. ¡Bravo! Sí. Si tenés un sueño, acércate al banco. Nada de banco, tú vayas a financiarlo a todos. Por eso hoy día, 23 jugadores de la selección, los llamo a hacer una señal de esperanza en este Chile que tiene a todos chatos. Porque mientras la contaminación ambiental tiene a todos los niños de este país en consultorio con más mocos que insulsa, mientras la hora médica más próxima en el plan auge es para agosto, pero del 2019, mientras nos siguen hueveando con el horario de verano, es lo mejor que nos ha pasado.
¿Es el mejor invento el ministro de Energía? Hoy día Chile los necesita a todos ustedes. Sí, los necesita de corazón. Lo que pasa es que ustedes no han estado en esto en último tiempo. Aquí han pasado cosas diferentes. Este es un nuevo país, por ejemplo. Les cuento, esta semana, cuando todos quieren medidas drásticas con los abusos, cuando todos quieren leyes duras contra la impunidad y cárcel para los corruptos, ¿cuál es la única ley que sale del Congreso? Se prohíben los bingos municipales. No. No, si estamos cagados, weón, estamos cagados. En vez de prohibir, no sé, la asociación ilícita, el tráfico de influencia, el lobby. Sí. Prohíben los bingos en las municipalidades. ¿Qué es esa hueva? ¿Puede haber algo más sano que un bingo? No. Más transparente, más generoso que un bingo. Lo único que falta es que saquen un decreto para suspender las tallerinatas y las completadas de estos hueones. Es lo único, así se organiza la gente, así se organiza el pueblo, entiendan. Ahora, ¡bravo! ¡Eso! ¡Bien, Marcelo! ¡Bravo! ¡Está riendo! ¡Eso! ¡Lo está conversando! ¡Qué bueno! ¡Eso! Los que estén conversando se van para atrás. ¡Ya! ¡Chao! ¡No nos vamos ni cagando! ¡No nos vamos ni cagando! ¡Eso! Ahora, si la municipalidad de Andacollo quiere hacer un bingo, tiene que mandar una carta a la Contraloría. Ahí se evalúa recién, pasa la moneda, en la moneda la revisa desde el guardia hasta el ministro del Interior. Y si le parece que los premios están bien, los tarros duranos, la champaña, la Moulinex, ahí recién se la llevan a la Bachelet. Y la presidenta, mientras está en la mitad de una reunión en las Naciones Unidas, tiene que aprobar el bingo de Andacollo con una firma. No, si estamos cagados, weón. Puta, el país que está de la cabeza, weón. ¡Pifia para ellos! Yo me digo, ¿qué van a hacer las pobres municipalidades para juntar plata? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Competencia quién me da más lejos? ¿Quién la tiene más larga? ¿Quién presta el poto? ¿Quién? No sé. ¿Cómo se junta plata en este país? ¿Les gusta a ustedes nomás? Un saludo a todas las municipales de Chile y a toda la gente que hace beneficio en este país. Ya van a salir adelante, sí. Esto es Chile. Seleccionados de Chile. Esto es Chile, Medel. Esto es Chile, Vidal, para que vayan cachando nomás en la que estamos aquí. Aquí la gente está poniendo el pecho a las balas. Por eso hoy día mi llamado es para que cada uno de los 23 seleccionados de este país, cuando entren el próximo 11 de junio a la cancha, sepan que representan a 27 millones de chilenos. ¿Cómo que 27? Que también pueden ser 12 o 17 o 53. Porque el censo fue como una wea, Cecilia, así que nadie cacha. Así que da lo mismo, nadie cacha cualquier cosa. Da lo mismo. En ustedes, jugadores de Chile, Sánchez y Vidal, en ustedes está puesta nuestra ilusión, toda nuestra fe. Queremos recuperar la esperanza perdida. Queremos que nos devuelvan nuestra fe arrebatada por estos sinvergüenzas. Necesitamos volver a creer en algo, por favor, para que la Bachelet vuelva a ser la mamá de todos y nos mire con cara que hizo sus vaipillas. Para que Jorge González... Queremos creer en algo. Queremos creer en algo. Para que Jorge González se recupere de una vez por todas y pueda escribir los himnos de este nuevo Chile campeón del mundo que se aproxima. Sí, ya lo dije que. Saludos para ti, Jorge. Te queremos, recupérate. Eres un genio. Para que Chile vuelva hacer la copia feliz del Edén y no una mala copia de las Islas Caimanes, que es lo que somos ahora. Para que Chile vuelva a ser una fértil provincia y señalada, y no una fértil provincia anegada, inundada y embarrada como está ahora. Y finalmente, muchachos, a ustedes les digo, para que el 12 de julio, un mes después, un día después de la final,
Tengamos una sola y gran marcha por la Alameda. Todos juntos, estudiantes, profesores, los pacos, jubilados, obreros, políticos, más el guanaco tirando piscola por los pitones, gritando que por fin somos campeones de la Copa América. Gracias. Gracias, pelado. Gracias. El hijo de Nelson Acosta acá está con nosotros también. Gracias. A ustedes nos encomendamos, muchachos. 11 gladiadores para ser campeones del mundo. Y si quieren, jueguen con zapatos de colores, rosados, verdes, atigrados, da lo mismo. No nos importa. Si quieren, se hacen visos, si quieren. Se pintan el pelo, se rapan. Si quieren, ponen rancheras en el camarín. Se hacen la peladilla. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Pero lo único que les voy a pedir, por favor, dos cosas. Cuando canten el himno patrio, no quiero ver a ninguno comiendo chicle ni tirando pollo. Con la mano en el pecho y lágrimas en los ojos. Así los quiero, ¿entendieron? Y por último, el que se cambia la camiseta con el rival después del partido, la paga, mierda. Aunque sea de Messi. Y si Messi quiere la polera chilena, que la compre. Así es, Lucas, como se la venden a todo el pueblo chileno. Sí, ya lo dijiste. Toma, cachito goma. Pero nosotros sabremos responder, jugadores de Chile. Porque en el estadio estaremos todos esperándolos a ustedes. 80.000 almas llenando el Nacional con una bandera en la mano y la cara y el pelo pintado de rojo. La Maldonado la tiene verde, así que va a tener que ir a la barra de Bolivia, por huevo, se la cagó. Ya, no importa. Detrás de cada arco de Chile, en uno pondremos la foto de Sergio Livingston y en el otro la foto de Julio Martínez. Para que se inspiren. Ustedes verán, ustedes eligen. Si quieren al pelado, miren el sapo. Ustedes eligen. ¿Ya? Y ahí estará para que se inspiren esas fotografías. Y por último. Último. Qué último. Cecilia, pega un tarjetazo. No, ya. Caso perdido. Casi me pega un tarjetazo. Bueno. Y por último, señores de la selección chilena, ídolos de Chile, tengan la tranquilidad que en el estadio estará el pueblo apoyándolos a ustedes y no políticos apitutados con credenciales regaladas, pulseritas VIP, invitaciones de Sergio Jado, ni credenciales falsas. El estadio es del pueblo. ¿Escucharon, señores políticos? Muy bien. Y si quieren ver fútbol, armen una pichanga en el patio de los naranjos por último y listo. Pero el estadio, no. Chao. Ya, se fueron para la casa. Sí. ¡Bravo! ¡CHI! ¡Ele! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Eso, viva la selección! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Bravo! ¡Y que viva los jugadores de mi patria! Pero a propósito de políticos en el estadio, les voy a ahorrar la pega a los políticos que están pensando seriamente si ir o no ir al Nacional. Si se consiguen credencial o no se consiguen credencial. Si le piden una invitación a Jadwe o no le piden invitación a Jadwe. Hoy día yo les voy a decir a todos ustedes quiénes son los que no entran y quiénes son los que entran al Estadio Nacional. Sí, ya lo dije, que entre, por favor, la pizarra de Eduardo Bombalé. Gracias. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver quién entra y quién no entra al estadio, Cecilia. Yeah. Tenme este paquetito. O sea, perdón. Disculpa. Ahí está. Perdón. Vamos a partir. ¿Con quién partimos? A ver. Contigo, Chaguán. Ahí está, fiscal Chaguán. Valiente. Ídolo. Vaya a entrar al estadio, Chaguán. Te voy a dejar entrar. Aquí estáis. Te voy a poner en Andes, ahí al medio. Para que con un ojo vaya el arco de Chile y con el otro vaya el arco de México. ¿Me entendiste? Listo, ahí estáis. Estás medio estresado, así que un ojo se está yendo. Siguiente. Yo te lo agarro. Perdón, yo lo recojo.
Ya. Bien, bien, aclara. Cecilia, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué me quieres agarrar, Cecilia? No, nada. Ah, no, ya. Ah, ya, quería. Ya, ok. Vamos contigo. Pablo Salaquet, aquí está ahí. ¿Aceptaste plata, Pablito? ¿Recibiste plata? ¿Estáis mojado? ¿Diste factura? Pero me caís bien, Salaquet. Así que te voy a dar la entrada. Podía entrar al estadio, Salaquet. Podía entrar, pero al Santa Laura, donde no hay partido. Ya, te fuiste. Chao, para casa. Seguimos. Aquí, Jorrat, impuesto interno, último. Te pasaste, recibiste presiones. Chao, no entras al estadio, te fuiste para casa. Obvio, pero ¿cómo? Bombo Fica. Bombo Fica. Me caís bien, Bombo Fica. Simpático, divertido. Pero cagaste, no se puede entrar con bombo al estadio. Chao, te fuiste para casa. Chao. También cagaste. La Luli. Ahí está la Luli. Simpática. Divertida, buena onda, jugada. No, me caís bien. Suelta la Luli. ¿Jerko te ha dado como bombo en fiesta? Sí, pues. Sí, pues sí. Así que te voy a dejar entrar al estadio, Luli. Eso. Te voy a poner aquí, en Océano. ¿A dónde? Ahí, en Océano. Luli, ¿cómo hay que traer traje de baño para Océano? Ahí estáis, tranquila, ¿ya? Ahí estáis, listo, ya, entraste. Siguiente. Aquí te quiero. A ver, vamos a ver, ¿qué está aquí? Peñailillo. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Peñailillo. Peñailillo. ¿Estáis solo, Peñailillo? ¿Estáis más solo que Che en Bolivia? ¿Estáis solo? No te quiere nadie, Peñailillo. ¿Pero sabéis qué? Te perdono, cabro. Te voy a perdonar. Me caís bien. Te voy a dejar echar al estadio Balonce. Pero tenéis que venir con una polera de la U. ¿Ya? Y te vas a sentar acá, en la barra del colo. Ahí está. Oh, ahí está. Ya, ahí está. Ahí. Tú te la arreglás, Peñailillo. Siguiente. Ahí está. Ivet Vergara. Rica, ya hecho un buen año. Jugáis bien, guapa, deseable. Muy bien. Deseable. Quedan poquitas de entrada. Si tenéis cueva, vais a entrar. Pero por favor. O sea, vais a entrar. Ahí está, pa, ya. ¿Por qué? Ahí está, vamos con la siguiente. Evelyn Matei. Evelyn, me caís bien, a pesar que te bifien. Eres chora, directa. Vais a entrar, te voy a dejar entrar el 11. Te voy a poner aquí, en el túnel, donde salen los equipos. Ahí te voy a poner. Para que cuando aparezcan los equipos, los jugadores, les digáis, ¡vamos, conchetumare! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, Pinilla, la conchetumare! Ahí está. Te vamos a poner ahí, como Bonini. Ahí bien, está ahí en el túnel. Siguiente. Ahí está. El director del Choa. Ahí está. No sé ni cómo te llamáis, como un guan de la red que nadie cacha. Ahí está. Ahí está, pero ¿sabéis qué? Director del Choa, te voy a dejar entrar al estadio. Para que cachéis cuando hagan la ola y estéis atento alguna vez, weón. Ahí está. Listo, ya. Ahí va, director del Choa. Seguimos. Tú, el director del metro. La media carita que tenéis, parecí hijo, weón, de Lewy. Ah, cualquier ritmo. Mientras no arreglí, weón, los trenes, los vagones. Presiones. Chao, a la casa también. Te fuiste. Chao. Siguiente. Cualquier ritmo. Santiago Pavlovich. Santiago Pavlovich. Ahí estáis. Santiago, vais a entrar, me caís bien, periodista, serio. En el primer tiempo te voy a poner aquí, para que veáis los goles de Chile para acá. Después te voy a poner acá para que veáis los goles de Chile para el otro lado. Ya, soy buena tela. Y como te gusta empatar, te voy a poner acá. Ahí te gustaba empatar. Ahí está, Diana Boloco. Diana Boloco. Oiga, déjala tranquila. No. Diana, regia, estupenda, preciosa, buena onda. La mejor animadora de la televisión chilena, Diana. Lejos. Te estamos esperando acá en Vértigo. Diana. Para el puntapié inicial. Te tengo tu entrada, Diana. ¿Ah? Te voy a poner, a ver, aquí, en la esquina, afuera del estadio. ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí arriba, a cargo del kiosco de sándwich potito. ¿Ah? Para que todos los chilenos puedan probar tu potito, Diana, ¿ya? El sueño de Chile. Ahí te vamos a dejar. Listo. Ya que no lo prueba Martín, que lo prueben los chilenos. Ya, ahí está. Martín. Ya, pues. Martín Cárcamo. Simpático, man. Blancuchento, desabrido, pero me caís bien. Alcohólico, pero es tu problema. Ya. Martín.
Te voy a dejar hinchar, Martín. Te voy a dejar hinchar el 11. Vaya a poder ir a la galería. Vaya a poder hinchar. Al dejar donde te pongo, Martín. ¿Dónde? El bar va a estar por aquí. Ya. Así que te voy a poner a este otro lado, por acá. Ahí. Para que elegí cometa el resto de los chilenos y chupis tranquilo. Ahí está. Ya. Sola Barrieta. Sola Barrieta. Buen gallo. Simpático. Te emocionáis con todo. Vaya a vibrar en el partido. Así que voy a entrar al estadio. Te voy a poner al lado de Bonini, aquí abajo. Ahí al lado de Bonini. Ahí está, para que te dé un abrazo, a ver si hacen un gol. Laina Bombaen. Chao, me caí mal, para la casa. Presta el cuerpo, chao. Te fuiste, chao. Ahí está. Disculpen, fue un error involuntario, disculpen. Ahí está. Siguiente. Sebastián Dávalo, más conocido. Ya. El guatón. Oiga. No voy a faltar. Ya, guatón. Agradece, guatón, que me tienen prohibido huearte hoy día. Y no existe. Ya, guatón. Aquí estáis. Estáis portado mal este año, guatón. Estáis portado como el hoyo. No importa. Pero soy bueno yo. Te voy a dar una oportunidad, guatón. Tengo un hinchado a ti. Pero te la voy a revender a 6.500 millones, guatón. ¿Ah? Eso te va a costar el hinchado, guatón. Si la compráis, bueno, si no, te fuiste para la casa. Chao, para la casa. Te fuiste. Te fuiste. Martelli. Martelli. ¿Te gustan las lucas, Martelli? ¿Te gustan las pre-campañas? ¿Te gusta juntar platita, Martelli? Te voy a dejar entrar, cabrito. Pero hay de cajero afuera recolectando tickets ahí. Recolectando, cortando la cola. Ya. Y salió como Hoy no va. Hoy no va. Ah. Fresco. Care raja, vivito. Te tengo cachado, Jovino. ¿Ah? ¿No decís que la UDI el Partido Popular? Entonces anda a verlo con el pueblo. Ya, chao, Julio, chao. Te fuiste. Te fuiste para la casa. Ahí está. José Antonio Gómez. José Antonio Gómez. ¿Te gusta la moneda, José Antonio? ¿Te gusta? No quería darle mal a Bolivia, José Antonio. Te vaya al estadio para el partido con Bolivia. Ahí te vas a sentar al lado de Evo Morales. Para que le explique por qué arrugaste con el mar para Bolivia. Ahí está. A ver, vamos a ver qué nos queda. Tenemos parte. Aquí. Bachelet. No, mejor la dejamos para el final. Ah, cuidado, cuidado. No digo, no lo digo. No, sí. Bachelet. Ahí está ahí. Bachelet. Momento, momento. Bachelet. Lo pasó mal con el hijo. Se la cagó el que fue a buscarla a Nueva York con pasaje del bingo. Bachelet. Presidenta. Puede entrar este once. Y la voy a sentar aquí. Al lado de Jadwe. Ahí. Para que si los pifian, no se sepa para quién es la pifia. ¿Ok? Ahí está. Buena lela, ya. La vamos a dejar ahí, la vamos a dejar hinchar. Se la hice. Ahí está. Iván Moreira. Moreira. Pinochetista. Te dieron el raspado de la olla, Iván. Pero no importa, como confesaste solito, te voy a dejar entrar, Iván. Te tengo una hinchada aquí arriba, mira. ¿A dónde? Aquí. Te voy a poner en las torres de iluminación, acá arriba, en las torres de iluminación te voy a poner. Ahí, mirando a los focos. Para que aproveches de broncearte, que eres color carbón, como te gusta. Ahí está. Bien, listo, seguimos. Sebastián Piñera. Sebastián. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Pifia o no pifia? Sí. Paca Burga, ya, se puede cagar en este guan, por sinvergüenza, se puede. Chao. Ahí está. Bombalé. Bombalé. ¿Entra o no entra? Sabio. Sabio. Valiente. Gurú. Ahí está. Gurú, te vas a sentar al lado de Giorgio Jackson ahí. Para que peleen solito, weón, y no vengan a dejar la cagada aquí al programa. Alcalde Chicardini. Algo vea vos, chao. No existe, no existe. Chao. Listo. Choclo Delano. Choclo Delano. Igual te voy a dejar entrar, Choclo Delano. Pero te voy a poner aquí, al borde de la cancha, Choclo Delano. Justo al lado de la reja. Para que te sintáis ahí en la Capitán Jabbar viendo el partido, ¿ya? Ahí, tranquilo. Listo. Y por último, la más importante de todas. Portada de la cuarta esta semana. La mamá. Mi mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi mamá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Esta se la voy a preguntar a la gente. Mi mamá entra o se va. ¡Entra! Se lo merece. Aquí va mi mamá. Y vaya aquí, en el lugar de la Bachelet. Chao, para la casa. Ahí está. Listo. Entró. Entró. Y lo último. A todos los que dije que no van a ir al estadio. A todos los que tienen ficha al cielo. A todos los que no tienen derecho a estar el 11 en el Estadio Nacional. ¡Los espero! El 13 en Chicureo, el 26 en Enjoy Santiago y el 27 también en Enjoy Viña del Mar. ¡Váyase inmediatamente! ¡Chao, chicos! ¡Bum, bum! ¡Entra a punto que tienen que hacer! ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! Bueno. ¡Tiempo extremo en este día miércoles! Sí. Atención, bueno, querido amigo, porque también... Mañana es un día especial para el canal. Mañana es un día tremendamente especial para el canal porque, atención, a las 22:30 horas viviremos el segundo capítulo de nuestro exitoso programa The Voice Chile. Presidido por Sergio Lagos con tremendos coach. Vamos a ver la siguiente imagen, Cecilia. Vamos. Ahí está. Si piensas que el domingo viste el mejor show de tu vida... Lo bueno es que eres muy joven y tienes que seguir puliéndote. Mañana será otro día nomás y... Prepárate para lo que va a pasar mañana. Mañana, The Voice Chile. Tiene un sonido chileno y internacional. Segundo capítulo. The Voice Chile. Domingo y jueves, 22:30 horas. Segundo capítulo por el 13. Imperdible, Martín. Espectacular, con gran debut, altísima sintonía. Sí. Se lo pueden perder mañana, ¿no es cierto?, a las 22:30 horas, porque viene un segundo capítulo extraordinario. Y hablando de sintonía, agradecemos su sintonía y ha llegado el momento de la primera eliminación de la noche. Es nuestra por aplicación. No lo sabemos, Mancha, no lo sabemos, todo puede pasar. Sí, ya se paró, ya, qué hermosa. Así es que, Martín, tienen un minuto. Todos ustedes que nos acompañan a través de las pantallas de Canal 13 para empezar a votar desde ahora, ya. Por aplicación, recuerden, están las fotografías, los rostros de cada uno de nuestros invitados. Estamos en un vértigo especial este día miércoles, la próxima semana también iremos el día miércoles después del Sultán. Así. Y este vértigo es de los picados, los que no ganaron pero estuvieron a punto. Y la próxima semana, gran final. La gran final. Recuerden que, por supuesto, esta es la votación para eliminar. En breves instantes sabremos entonces quién es el primero o la primera en dejar el programa de esta noche. Y ya viene las 50 sombras de vértigo, la hora hot donde vamos a conversar. Oye, a mí no me ha tocado jugar esa parte. Prepárate. Oh. Se viene bueno y después la hora de la verdad, por supuesto. Cuando ya quedan exactamente 20 segundos. Gracias, gracias por la sintonía que nos dan. Gracias por seguirnos en vivo y en directo. Gracias a nuestros invitados también. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Muy bien. Noche de revancha para muchos. Estamos junto a Ian, a nuestra querida Pancha, a Rumpi. Ya, díganlo, me voy yo, sí, ya se sabe, sí, es obvio. Con la pregunta que me hicieron, ya el resto le hicieron Pancha, una pregunta lo más suave que hay. Ya. Estamos junto a Scarlett, Felipe y a Camila. Estamos listos para dar la votación. Atención. Esta primera eliminación es una eliminación doble. Las dos más altas mayorías por aplicación van a dejar el programa. Ya, así ¿quién es más? 38% Panchita. Ya, listo. Permiso. Sí, les digo al tiro que yo no voy a ir por esa cosa que se baja porque tengo una rodilla mala. No, Pancha, aquí quédate aquí, por favor. Y debemos dar las gracias por venir por segunda vez al programa. Un aplauso para Pancha. Ah, gracias. Un aplauso para Francisco. Ya. Y con un 24%, la segunda o segundo eliminado de la noche es... ¡Ay, señor! ¿Quién va a acompañar a Francisca? Camila Andrade. Ya lo sabes, Gigi, ya lo sabes.
Le damos un aplauso a Camila. Dos guapísimas, las primeras en partir de esta noche. Mandarle un beso gigante al sur, a Concepción, a mi tierra, a San Pedro de la Paz, a mi familia, y gracias por los que votaron por mí también. Y al gracias, gracias. Muchas gracias, Francisca. Buenas gracias, noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Vértigo. A continuación, las 50 sombras de Vértigo. Lo que prometimos. Atención. Bueno. Yo supongo y puedo declarar que a esta altura de la noche los niños ya duermen, así sí. Es que... Sí. Baje un poquito la luz. Pásenlo más sin temor. Nos van... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Pero un aplauso para Leo. Sí, para Rubia y también. Para Rubia, que están, pero guapísimos. ¿Y qué nos traen? Mira, para nosotros también, yo espero. Gracias, Leo. ¡Oh, por Dios! Estás estupendo. Gracias. Gracias, Rubia. Este es chingoso, ¿eh? Esto es un trago afrodisíaco. Ojo, que esto no lo prende. ¿Esto se toma? Sí. Yo creo que se toma, porque si no. Se chingó este, sí. Martín se lo toma igual. ¿Cómo? Ya, vamos a jugar inmediatamente. Esto se va a poner muy bueno. Vamos ya a partir inmediatamente contigo, Jan. Sí. Presente. Tu fantasía erótica. ¡Ah, bueno! Como ven, francés, cuéntamela nomás, ¿ah? Sí. Relájate, estamos en confianza. De Chile no sale. ¿Qué quieren saber? Tu fantasía. Tu fantasía, sí, pues. Coño, bueno, se lo tomó. La que queda por hacer. Oh. Pero algo particular. Sí. ¿Queda algo por hacer o no? Siempre queda algo por hacer. Un avión. No, ahí fome eso. Ay, Martín. En el mercado central. Ay, más picante, sí, sí. Cierto. Por hacer. ¿Dónde? Mira. No, yo soy buzo. ¿Ya? Me gusta mucho bucear, entonces, en alta mar, acompañado de un buen barco. Y me di cuenta cada vez que regresaba de un buceo, donde pasas unos... casi una hora bajo el agua. ¿Volvías como yerco? No, nació en Francia él, se nota. Ya, perdón que te interrumpa. Entonces, cuando pasas una buena hora bajo el agua, con ese fondo submarino muy bonito, muy sensual al final, de ver todas esas fauna y arquitectura subacuática, cuando regresas arriba, tiene todavía la cabeza con miles de lucecitas de la paz que encontraste abajo. La paz. Y en ese momento preciso, en el barco mismo, después de sacar su traje de goma, sería bueno un buen polvito. Muy bien. Scarlett, pregunta directa. ¿Susurro, gemido o grito? Grito. ¿Grito? ¿Ah? Grito. Pero así tú gritas, oh Dios. Oh my God. Oh my God. Cáspitas. No me gustan los gritos. ¿Sí? Sí. Pero no, soy atea, no podría gritar, oh Dios. Pero... tendría que decir como, ¡Gloria al Pulento! ¿Sí? No sé, algo así. Pero te gusta gritar. Es una opción. Sí. Y... algún grito así como emblemático, ahora que viene la Copa América, viva Chile, no sé. Ay, ay, ay. Sí, viva Chile, mierda. Perdón. Ah, muy bien. Perdón, se me salió. Ya, Felipe... ¿qué es lo más raro que te han pedido en un acto sexual? Que le lea la noticia. No, ¡ya! Pero ¿cómo te lo voy a creer? Pero... eso no lo creo. No, no, va a ser posible. ¿Cómo, hombre, por Dios? ¿Qué? No te creo. Pero con el diario así... No, vaya improvisando. Ahora, ¿a ti te dicen es por aplicación? Claro, claro, por aplicación. Sin teleprompter. No. Pero ¿cómo leen las noticias? ¿Cómo se hace eso? Así como... uno por tener sexo capaz de eso y más, ¿ah? ¿Eh? Sí. En mi caso no.
Y lee las noticias, ¿sí? A voto pelado, lee las noticias. Titular. 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 Incendio. Sí, pues. ¿Qué quiere que cuente? ¿Qué quiere que cuente? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué noticia leíste? ¿Qué dijiste? La noticia del día, empecé a desarrollar la idea, no, y no, no, ay, qué bueno, sigue, y seguí en la noticia. O sea, hoy día, por ejemplo, no es verdad si que se fuera una comercial al tiro, no, claro, no, no es verdad. No, ¿te tocara hoy día, por ejemplo, qué, cómo sería? No, y puedo estar con el cuerpo en mercurio el domingo. ¿Cómo? Lo que me pidan, lo que me pidan. Modestamente. Bueno, vamos contigo, Rumbi. A ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué es lo más fuerte? Tú. Ah, tú, sí. Tú. Sí, tú. Oye, ¿qué quieres? Tú. Oye, ya, no. ¿Qué es lo más fuerte? Lo más fuerte así, pero de verdad. Porque tú has tenido experiencia. Yo, sí, he tenido ya. ¿Qué te ha propuesto alguna mujer? O bueno, no. A ver, es que es cuando uno está soltero, la soltería es entretenida. En un principio, cuando quiere, claro. Sí, a mí en un momento la que me bajó y la que le bajaba en el círculo en que yo me movía era la de los tríos y la cosa media compartida. Eso era. Ah, ¿y tú has hecho trío? Sí, pero no con dos hermanas. Ah. ¡Ay, sí! Sí, las gemelitas no me han caído. Sí. Ya, eso fue lo más... Es que era loco que te digan, oye, sí, pues, uno pensaba como macho conquistador, me saltó la liebre, me dijo, pero espérate que falta ¿que todavía. ¿La amiga o venía un amigo? ¿Qué preferís? Me dijo. ¿Y? Una amiga, po. Obvio, sí. Si no, ahí la historia es peligroso. ¿Y, sí. ¿Y cómo fue? Chuta, ya que hubo que... que hacer una performance, ¿eh? No, hubo que empezar a pensar en matemáticas entre medio. Para durar, po, porque eran dos, po. Claro. ¿Fueron traer el mercurio? No, no tuve que leer el mercurio, claro, el obituario. Así, para mí es fome. Leyendo el obituario, padre. Oye, Rupi, ¿y es verdad que has incursionado en un teleférico? ¿En el teleférico? Sí, ¿sí? Santiago. ¿Verdad? Una, sí. No. Sí, sí. Pero por la cosa, sí. ¿Cómo? En el teleférico, cuando funcionaba, ahora ya no funciona. ¿Y cuánto dura el viaje? Es que había que ir pausando porque llegaba ya a las, claro, estaciones. Po. Claro. Era loco igual. Po. ¿Y qué sensaciones como...? Sí, ahí como que claro. Sí, pero de repente ya viene la estación, espérate. No, pero no, ahí no viene la estación. Y fa, y se abrían los huevitos y uno, hola. Y después de otra estación, era choro. Y vuelta 20 veces, bueno, toda la tarde. Ya. Estamos en vivo y en directo y llega el momento de eliminación. Muy bien, mi querido Martín. Y esta también es por aplicación. El público decide en sus casas. Toman la decisión desde ahora, ya. Ya. Recuerden que votan para eliminar. Quedan cuatro. Queda Jan, Rumpi, Felipe y la única mujer, Scarlett. Así es, tienen un minuto. Igual, exacta parte. Para elegir al próximo eliminado. Pronto viene la hora de la verdad. Sabemos quiénes son los dos que llegan a esa instancia tan especial, Martín. Exactamente, se va a definir ahora. Y atención, porque queda muy poco. El gran premio de hoy, un viaje a Aruba. Para dos personas, Aruba. Siete días. Oye, todo pagado. Siete días. Allá no hay teleférico, ¿no es cierto? No. Y tampoco diario. Ni llega el mercurio, claro. Oye, agradecemos, Martín, la gran sintonía. Nos encanta que nos acompañen cuando faltan 15 segundos para saber quién es el próximo eliminado de esta noche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. En esta revancha de Vértigo con nuestros queridos invitados, vamos a saber quién es la o el próximo eliminado por votación del público en sus casas. Así es. Noche emocionante, noche de gran revancha. Muy bien, con un 35%. 31. Perdón, 31. Se va de Vértigo
y le pedimos que se ponga de pie y agradecerle por estar con nosotros. Jan y Vin. Venga para acá. Póngase aquí entre medio de nosotros dos, porque tengo que informarte, Jan, que tu participación no termina aquí. Esta es una eliminación arrastre. Tú no te irás solo y tendrás que elegir al próximo eliminado, argumentando primero tu decisión y luego dando el nombre. Quiero pedirle, por favor, a nuestros tres invitados que se pongan de pie y puedan estirar su brazo adelante, el brazo derecho adelante. Ya me tocó esta. No, ya te pasó. Sí. ¿Permiso ya? Ya me llevaron ya. ¿Tu vecino? Sí, a Rumpi ya se lo llevaron la otra vez por arrastre. Vamos a ver si va a correr la misma suerte. También podría ser Felipe o Scarlett. Es tu decisión, mi querido Jan. Recuerda que primero tienes que argumentar, Jan, y luego vas, te acercas a esa persona y te pones la X. El Inca que me fui a la mierda. Te lo buscaste, ¿eh? Atención. Jan, gracias por estar con nosotros hoy día, de verdad. Sí. Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte en Canadá y mucho éxito en los dos próximos proyectos junto a Canal 13. Vamos con tu decisión. Vamos con tu próximo eliminado ya. Bueno, Scarlett. No, te voy a dejar tranquilo, eres la única mujer, entonces tienes que ganar hoy día. Gracias, muchas gracias. Rumpi, como ya lo pasaste una vez, no te lo voy a hacer una segunda. Oh. Me queda el tercero. Felipe, atención, pone su mano. Nos vamos. Y le damos un gran aplauso a Felipe Díaz también. Gracias por tu participación. A los dos este gran aplauso. Muchas gracias. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial breve y regresamos, por supuesto, con la hora de la verdad. Esto es Vértigo de Revancha junto a Los Picados. Bien, estamos aquí en la hora de la verdad. Finalmente llegaste, mi querido Rumpi. Felicitaciones, ¿sí, por llegar a esta instancia? Gracias. Salud. Y brindas con agua. Vodka solo. Ay, no le pongas color. Hay un gran cambio en ti, sin lugar a dudas. Desde la última vez que viniste al programa, yo no había tenido la posibilidad de encontrarme contigo, pero veo un hombre nuevo, un hombre distinto. ¿Qué gatilla este gran cambio en ti? A ver, yo creo que la edad, po, el tiempo. ¿Solo la edad? La edad, el viaje que me pegué, los hijos, todo hace cambiar a las personas. Y yo no lo veo como un gran cambio. Si finalmente lo que yo soy la misma persona, realmente el cambio es más... requiere más tiempo para cambiar de verdad, po. O sea, que los hábitos, hacer de un hábito, cambiar un hábito es fácil, es simple, claro. Los cambios, las verdaderas transformaciones son en el tiempo. Pero tu vida tiene episodios muy duros. En tu vida familiar tuviste que enfrentarte al hecho de recibir un hijo y que falleciera a las pocas horas. También nació tu muerto. Hijo, ¿eh? Nació muerto. Nació muerto. También tu hijo mayor, Roque, es insulino dependiente. Junto con la maravilla de poder ser padre que tienes a Noemí de 3 años, también has tenido grandes pruebas con ellos. ¿Qué es lo que has aprendido de estos golpes tan duros? A ver, que mi hijo Roque sea diabético insulino dependiente es un tema que no es un drama, digamos. En un principio fue muy chocante porque es como un autito que hay que aprender a manejarlo, porque él debutó al año, entonces era muy guaguita, entonces no podía, a un año, claro, entonces había que pincharlo todos los días, varias veces, y eso, y él no sabía ahora él tiene 12 años y él se maneja solo, ya es él es responsable de sus cosas, digamos. Pero cuando te dicen esto, cuando tienes tan solo un año de edad y tienes... No, fue súper fuerte porque de partida
fue como, él hizo una fiebre muy grande, fue al hospital, se hizo los exámenes y después nos fuimos a la casa, qué sé yo. Y volví, y yo fui a buscar los exámenes, porque tuve después la radio, no sé qué. Y me dicen, y sale el doctor como a buscarme, a agarrarme, y me dice, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Tranquilo, vengo a buscar unos exámenes. Que le dicen, ¿dónde está tu hijo? Y yo, en su casa. Es que tenemos que ir contigo a buscarlo. Y yo, ¿por qué? Porque viene diabetes, insulina dependiente, y empieza uno a escuchar como... Y empieza a pasar una cosa, lo internan, lo nivelan, y hay que aprender a pichicatearlo. ¿Y qué pasa por uno internamente en ese minuto? Ah, yo había que aprender a manejarlo. A cuánto valen las comidas, cuánto hidrato de carbono, empezar a enrollarse con el tema que yo nunca me había enrollado, que es saber cuánto, qué valor tienen en hidrato de carbono cada una de las cosas, y para ponerle tanta insulina que dura por tantas horas y empezar a... para ver los ciclos de insulina, y te metí en una... Es un rollo. Pero lo más penca era cuando estaba internado en la clínica, bueno, era terrible, bueno, porque era muy chico, muy guaguita, y estaba en la UCI, o no UTI, UCI. Sí. Como, y uno pidiendo como, oye, ¿podrían bajar la luz para la noche? Una cosa como así. Bueno. ¿Tú dormías con él? Yo no me acuerdo si dormí con él, yo creo que su madre dormía con él, no me acuerdo. No, es que fue hace 10 años. No sé, yo creo que su mamá lo hizo, yo no... Y tú estabas además en ese momento formando una nueva familia, estableciéndote románticamente también con una nueva pareja. Sí. Tiene que haber sido un momento muy, muy complejo. ¿Hubo algún sentimiento de culpa? ¿Qué pasaba por ti adentro? Ah, no, yo no tengo culpa de nada. La culpa conmigo no rebotó. No, ¿qué? Es que, a ver, yo pienso las cosas que hay que mirarlas hacia adelante, sobre todo. A ver, yo cuando yo no sabía nada de los insulinos dependientes, y no sabía de insulinas, no sabía de hidrato carbono, claro, no sabía nada. ¿Y el diagnóstico cuál era? Diabetes mellitus, pero tipo no A, perdía... diabetes juvenil, tiene, pero que es una condición, no es una enfermedad, es una condición. Y bueno, y está la Fundación de Diabetes Juvenil, que es una gente que entonces, empieza una película, es una película que tenéis que aprender a hacer que tu hijo esté tranquilo. Me acuerdo una vez que era muy chico y íbamos en un auto, y a las 12:30 que tenía que habían otras insulinas, ahora él usa otras insulinas, pero había una insulina que como que se actuaba a esa hora, y se empieza a quedar dormido a las 12:30. Yo estaba afuera, había salido sin el pincho que le decían, y era un pavor de que en ese minuto se estuviera desvaneciendo, porque claro. Y era como, Roque, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Y nada, ¿qué? Era que tenía sueño, ¿cachai? Ay, Dios. Porque era un niño, claro. Es que las aprensiones, imagínate, típicas claro. De una mamá o de un padre con un niño chico, pero él con una enfermedad, y con una condición. Padre primerizo, fue un culo, digamos, aprender a hacerlo. Pero también, Roque, esencialmente lo que ha pasado con todo esto es que es un niño muy responsable de sí mismo. Ahora, y que eso hay que aprender a ser responsable. Bueno, ¿tendrá algo que ver entonces en estos cambios tan importantes? Claro, o sea, es fuerte ver a un niño que tiene que ser, que tiene que abrirse. Tan grande, tan maduro, ¿no? Claro, además, claro, como de repente, como ir cuando iba a los cumpleaños, en los colegios, fue discriminado para entrar a colegio, fue discriminado. ¿Cómo fue eso? Porque no se pueden hacer cargo de un niño, no sabéis que aquí hay 40 niños y yo no puedo estar a cargo de un niño... Ah, ok, gracias. La otra esquina, entonces. Es como... Pero él ahora está en el colegio que entró, ha sido toda una experiencia para ellos, para nosotros, y el colegio, que es el Colegio Suizo de Santiago, que ha sido la Margarita, que es la que lo ha cuidado, que es la que yo le digo que es tu mejor amiga, porque es la mina de la enfermería. Uh-huh. Todos ellos han sido muy receptivos de cómo establecer a un niño con una condición distinta. Y lo difícil que es ser niño y no poder ir a un cumpleaños y comerte todas las papas fritas, todas las tortas, todos los helados. Entonces, yo le digo ahora, le pregunto a Roque, ya, ¿y cómo lo hací? Ay, ¿sabes qué? Me alata. Me alata ir, parar, medirme, echarme. No como torta. O sea, no. Claro. Entonces, ¿y es un proceso? La mayor enseñanza que te ha dado tu hijo Roque. Es que hay que seguir, pues, que hay que hacerlo, que hay que... Que hay que estar consciente en el día a día,
que vivir a cada instante. No, y hay que estar consciente de la conciencia de uno y de su cuerpo, digamos. Eso es muy fuerte verlo en un niño. Es súper fuerte, independiente que sea mi hijo, digamos. Súper fuerte ver a un niño de 3, 4 años, 5 años, 6, 7, 8, na. Rocky ya tiene 12, ya es grande. Y bueno, semi grande. Y pero se decir como todas esas cosas y como que tú cachai que quiere comer y que me tiraba la manito, todas esas cosas. Es fuerte. Esa fuerte fortaleza que se ha forjado en él sin lugar. Sí, pero él es un monstruo, él es un tipo que tiene una conciencia muy grande y es impecable en eso. Y tú lo has apañado de una manera extraordinaria, te lo llevaste además de viaje, lo llevaste contigo cuando te fuiste ese año sabático. Bueno, hemos viajado, pero es que es una vida normal la que se hace de los insulinodependientes. Yo creo que un tipo ordenado y consciente de las cosas. El otro día nos comimos una barra de chocolate a media. Yo le dije, bueno, como chocolate, yo tampoco. Y nos sentamos y nos corrimos, comimos una barra de chocolate los dos, pa, meta la insulina. Y en el sentido que se puede hacer todo lo que uno quiere, digamos, pero consciente. Uno siempre le dice a los niños, yo me imagino, porque tú eres un hombre que lo estoy viendo muy tierno, muy cariñoso, muy de acurrucarlo. Y les dice uno generalmente, te quiero mucho, hijo, estoy orgulloso. Pero, ¿qué le dirías a tu hijo ahora, aquí? Ah, no, que yo estoy orgulloso de ti, que me gusta verte crecer, que voy a estar y que estoy, porque... Y que tenéis que correr más para ganarme en el tenis, porque así no voy a ganar. Ay, corriendo o no corriendo, te felicitamos porque tienes un hijo maravilloso, ya, digno de su padre, gracias, a él y a Noemí también. Ya. Un beso grande y gracias por esta presencia. Ya, gracias a ti. Adelante, Martín. Gracias, Cecilia. Quiero pedir un gran aplauso para Scarlett. Incluso no sé si me atrevería a decir esta nueva Scarlett. Porque cómo floreciste, cómo despegaste, algo pasó en ti con el cambio de trabajo y también con un cambio de vida. Pero la gente no sabe, Scarlett, no sabe mucho de ti. Estábamos hablando recién de la paternidad con Roberto. Y en tu caso es muy opuesto. ¿Cómo comienza tu historia con tus padres? Es una infancia difícil, a ratos triste, pero que me hizo ser la que soy. Yo nací en Purranque, en una ciudad del sur de Chile. Soy orgullosamente hija ilustre de mi tierra. Cuando me eligieron reina huachaca, mi mayor honor fue haber viajado a que se leyera ese decreto en que era hija ilustre. Salí de Purranque a los 3 años. Viví en Viña, llegué a Coquimbo a los 4. Y solo tengo recuerdos tristes del matrimonio porque fue un matrimonio de violencia. Mi padre era violento. Muy violento con mi madre. ¿Golpeaba a tu madre? Mucho. Nunca entendí por qué ella aceptó. Y recuerdo claramente la tarde en que ella presenció una situación en que yo traté de defenderla. Yo tenía 4 años y medio y mi papá fue violento conmigo. Me lanzó lejos. Ese fue el día en que mi mamá dijo, yo estoy dispuesta a aceptar todo contra mí, pero contra mis hijas no. Éramos 2, de 4 y medio y 3 y medio. Ese día salimos de la casa, por fin. Mi mamá nos llevaba a cada una a los lados y cuando íbamos a cruzar la puerta le pregunté, mamá, ¿a dónde vamos? Ella me contestó, no sé, pero nos vamos. ¿Escaparon? Mi mamá no tenía profesión, había dejado los estudios porque no se le podía pagar a los 2. Mi abuelo le pagó los estudios a su yerno, a mi padre. Mi padre, un profesor. Salimos ese día y nunca voy a olvidar esta historia porque creo que me marcó para siempre. Mi madre fue al casino de juegos de Coquimbo, mi mamá cantaba. Y casualmente tuvo la fortuna de que se encontró con el gerente del casino almorzando. Y se le acerca, con una cara seguramente de una pena infinita, y le dice, señor, yo necesito trabajar. Y este señor la mira y le dice, ¿y en qué va a trabajar? Y él le dice, ella le contesta, yo sé cantar. No sé qué cara tenía mi mamá. Este señor le dice, bueno, ahí hay un piano en el escenario, cante. Él no supo qué hacer. No sé de dónde sacó valor y se puso a cantar. Cuando terminó de cantar, el gerente del casino la llamó
y le dijo, ¿puede comenzar hoy día? Mi mamá le responde, no tengo ropa. Este señor le hace un cheque y se lo entrega. Cuando yo escuché esa historia por primera vez, yo entendí que uno puede no tener plata, puede no tener recursos, puede tener muchas carencias, pero hay algo que llevas dentro. Fuerza, corazón, talento a veces. Lo que no te da la plata, te lo da todo eso. Eso me enseñó mi mamá. Yo estudié con crédito universitario, estudié en puros colegios con número, pero tengo tan lindos recuerdos de mi infancia. No hay nada que me entristezca, todo lo contrario, me siento orgullosa porque de todo eso estoy hecha. Pero pasa ahí que después tú te vas a vivir con tus abuelos. Tú perdiste contacto con tu papá absolutamente. Absolutamente. ¿Tú tu papá nunca más lo viste? Él me llamó una vez cuando yo trabajaba en Televisión Nacional, llevaba poquito tiempo, y a mí en la casa me dicen Charlita, no me dicen Scarlett. Yo contesto el teléfono y me dice Charlie. Cuando alguien me dice Charlie, yo asumo que es muy cercano. Le digo, ¿con quién hablo? Y me dice, con tu papá. Cuando alguien me dice tu papá, yo tengo una reacción de, primero, de pena profunda y segundo, de rabia. Digo, alguien me está haciendo una broma de muy mal gusto, yo no sé de él hace muchos años. Y me dice, sí, tu papá, y me da su nombre. Le contesté, no tengo nada que hablar contigo, me faltaste durante muchos años, me hiciste mucho mal, pero esa historia ya terminó, yo soy otra. Yo soy grande, soy fuerte, le gané a la vida. Ahora tengo un trabajo, me voy a sacar la mugre por esto y voy a ser la mujer feliz que siempre quise ser. Quedé en deuda conmigo, me faltó esa última parte, ser feliz. Pero hoy día lo soy y te voy a contar por qué. Hace 2 días, a pesar de mi edad, no es tan corta, pero sí es corta para esto. Soy directora de prensa de los canales regionales de Chile. Esa es mi camiseta. Yo nací en Purranque y me crié por todo Chile. Y ellos me dieron la posibilidad de ser directora de prensa y además conductora de su noticiero central. Yo siempre dije, si vuelvo a trabajar en un noticiero, que sea por las cosas que yo defendí humildemente desde mi puesto. A lo mejor nadie me escuchó, a lo mejor mi voz rebotaba, pero ahora sí la voy a poder hacer sentir. Me siento tan orgullosa de volver así. No solo le gané con eso a la vida, yo siempre pensé, no tuve un buen padre. Ser papá y mamá es una responsabilidad demasiado grande. Y nunca quise ser mamá por eso. Mi mejor demostración de que le he ganado la vida, que soy fuerte y que hoy día me siento feliz, es que hoy día yo decidí que voy a ser mamá. Como sea. A lo mejor voy a adoptar, no lo sé. Pero voy a ser mamá y voy a demostrar que finalmente cumplí mi sueño de ser la persona que quería ser. Una buena persona, a pesar de todo. Scarlett, yo me acuerdo cuando conversamos acá el tema de la maternidad. Tú tenías otra posición completamente distinta y no fue hace mucho. Quizás seguramente tenías ese fuego interno, esas ganas, pero lo empezaste... Miedos, probablemente. Muchos miedos. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué decidiste que ahora quieres ser mamá? ¿Por qué encontraste el amor? Porque conocí a una persona que cambió muchas cosas. Porque me he sentido querida, respetada y como nunca antes en mi vida, muy cuidada. Y me gustaría que esa persona también sintiera que yo estoy dispuesta a hacer lo mismo toda mi vida. Y como ya decidí y tomé la decisión de vivir con esa persona toda mi vida, me siento fuerte, feliz y decidí a ser mamá. ¿Tomaste la decisión de vivir con esa persona toda la vida? Sí. Nunca había dicho esto por nadie, probablemente porque no tenía tiempo ni siquiera para pensarlo. Pero ahora sí. ¿Qué miedo venciste, Scarlett, para tomar esa decisión? El miedo a ser mamá. Sentí que la responsabilidad era demasiado grande y que cuando te equivocas, a veces provocas daños irreparables. Y entonces no me sentí capacitada. Sentí que a lo mejor por un lado tenía lindos ejemplos y por otro lado una historia muy oscura. Me acuerdo cuando conversamos también... Pero de todo eso estoy hecha. Había miedo quizás a amar también, a sentir que esa persona te podía hacer daño. ¿Qué tiene esa persona hoy día que está contigo? ¿Qué te hizo cambiar también esa posición? Probablemente el corazón más grande que yo haya conocido. Mucho respeto por lo que soy, conoce mi historia, me quiere y me cuida. Y decidió asumir los mismos retos que yo. Y ojalá llegue al final de mis días así, con esta vida, que es la mejor que he tenido. ¿Cuáles son esos retos? Wow, ahora... trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Tengo una vida, la voy a cuidar, la voy a respetar y voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer antes.
yo era pava, yo trabajaba demasiado. No recuerdo un fin de semana sin ir corriendo al canal. Un temblor sin correr al canal, un terremoto o lo que fuera. Probablemente hoy voy a asumir con mucha responsabilidad lo que estoy haciendo. Pero primero yo, primero mi familia. Tú dijiste cuando saliste de TVN, sentiste una suerte de liberación en todo ámbito de tu vida. ¿Hoy día te sientes libre? ¿De verdad? ¿Con la mano en el corazón? Mucho más libre que antes. Libre como para venir aquí sin pedirle permiso a nadie. Yo siempre digo que soy humilde como una sopita de pan. Y a pesar de todo, siempre me invitaban de todos lados. Me pedían entrevistas de las revistas, de los diarios. Y yo decía, ¿por qué yo? O me invitaban de otros canales y siempre la respuesta de TVN en el 80 o 90% era no, no. Hoy día me siento libre para contar mi historia, para vivirla y para hacer lo que yo quiera. Si alguien se pregunta por qué estoy aquí hoy día, porque siento que probablemente mi historia es la de muchos. Y algunos pensarán echarse a morir. Yo les digo no, se le puede dar vuelta a la vida. Claro que se puede. ¿Cómo se llama esa persona, Scarlett? Yo respetaría su nombre porque yo decidí contar esta historia y ni siquiera se lo comuniqué. Me está escuchando y probablemente sienta orgullo de mi valentía. ¿Te está viendo? Sí. Y con eso me basta. ¿Qué te gustaría decirle? Que mi compromiso es para toda la vida. Incluso pasando por encima de todos mis miedos. Ya no son tema para mí. Tengo otra vida. Yo estoy seguro, seguro, que lo que estás haciendo te va a hacer muy feliz. Seguro. Ya lo soy. Créeme que ya lo soy. Y te va a hacer inmensamente feliz ser mamá. Inmensamente feliz. No tengo ninguna duda. Saludos por ti, Scarlett. Es un gusto entrevistarte. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial. A la vuelta sabremos quién gana. O Scarlett o Rumpi acá en el capítulo de Picado de Vértigo. No se separe la sintonía. Pasajes para disfrutar en Aruba. Siete días, todo pagado para que disfruten con su pareja en un viaje maravilloso. Protectores oculares, por favor, Scarlett. Rumpi, protector Rumpi. Ocular. Le damos un gran aplauso a los dos finalistas de este Vértigo Especial. Brillantes estuvieron. Cierra las mechas ahora. Con un 10% versus un 29%. El último eliminado de Vértigo es gana Vértigo esta noche. Le damos un gran aplauso a Rumpi, a Scarlett. Gran programa de hoy. Felicitaciones, Scarlett, por este merecidísimo premio. Y a nuestro querido Rumpi también, porque han sido dos grandes y extraordinarios finalistas en esta noche tan especial de Vértigo. El próximo miércoles, luego del Sultán, la gran final de Vértigo, Martín. Muy buenas noches, gracias. Y mañana, bienvenidos. Y recuerden, segundo capítulo de Voice, 10:30 de la noche.